Hasta aquí la marsellesa que ha sonado en el estadio La Cartuja en Sevilla, donde vamos a escuchar en breves instantes el himno de la campeona del mundo de España que se juega este título de la Nations League. Escuchemos ahora el himno nacional de España. Porque saben que este partido es de vital importancia, tanto que puede suponer el segundo título en la historia para la selección española. Vienen de ser campeonas del mundo, concretamente el 20 de agosto de 2023, y poco más de 6 meses después se están jugando otro título en la segunda final que juega España en una competición oficial. Ha crecido mucho el fútbol español, nos lo puede decir y asegurar Marta Corredera. Sí, Alicia, y lo venimos hablando en los últimos partidos, ¿no? El crecimiento del fútbol español en cuanto al femenino está siendo brutal, y sobre todo es gracias a estas jugadoras, ¿no? Que están consiguiendo títulos y están consiguiendo metas o hitos históricos. Pero no quiero dejar de decir lo que siempre digo, ¿no? Que aunque suene pesado, pero nos queda mucho camino por recorrer, queda mucho por apostar. Todas las federaciones territoriales, la Federación Española, todos tienen que ponerse las pilas para seguir pues evolucionando y creciendo el fútbol femenino. Vamos a repasar ya el 11 presentado por Monse Tomé, con Cana Coy en portería, línea de 4 para Ona Valle y Olga Carmona, la pareja de centrales. La ocuparán Laia Codina y Irene Paredes, en este caso, centro del campo para Alexandri. Repiten ese pivote defensivo, acompañada, escoltada a los interiores por Jennifer Hermoso, Aitana Mamati. Arriba, como jugadora más adelantada, Selma Parayuelo. En las bandas, Mariana Calende y Atenea del Castillo. Aquí ven las capitanas de ambos conjuntos, Irene Paredes por parte del seleccionado español, Eugenie Lesomer, otra de las leyendas del fútbol francés, para Francia, ya realizándose sorteo de campo con la colegiada principal, la sueca Tess Olofsson, y ya recuperaremos algunos datos porque tienen precedentes estas dos selecciones con esta árbitra dirigiendo sus partidos. El 11 presentado por Hervé Renard, con Peiró Mañá en portería, línea defensiva de 4 formada por Lacrar de Almeida, Henry y Bachá. Dentro del campo de 4 es lo que nos presenta la FIFA. Luego veremos si hay alguna variación. Con Mbok, que lloró, Katoto, Diani, y arriba como las jugadoras más ofensivas, Karchawi y Lesomer. María Pri también en los comentarios de este partido, entrenadora actual del Betis Féminas. Creemos que puede variar un poquito la alineación del Betis, ya lo iremos desgranando un poquito, pero ¿cuál crees que va a ser la clave para Francia para intentar llevarse este partido frente a una todopoderosa España? Bueno, creo que va a estar en no dejar hacer nuestro fútbol, que España no tenga la identidad que viene haciendo y que viene teniendo en partidos anteriores, y creo que van a intentar ganar el partido yendo por eso, que España no se encuentre cómoda con balón, y esperemos que no sea así. Mismo once que presenta Montse Tomé respecto al partido de semifinales que se disputó en este mismo estadio, en La Cartuja, respecto a ese partido frente a Países Bajos. Todo preparado para escuchar el silbato de Tess Olofsson en la final de la Nations League. A la izquierda de sus pantallas de España, a la derecha Francia. De esa manera arranca la final de la Nations League. España en duelo junto con Francia, luchando por ese título continental que daba y otorgaba esos dos billetes para los Juegos Olímpicos. España ya lo consiguió venciendo a Países Bajos en las semifinales, y el otro billete que está en juego es en ese Países Bajos-Alemania, que se disputará a partir de las 8:30 en ese partido por el tercer y cuarto puesto de esta Nations League.
posesión, la primera para España cuando llegamos al medio minuto prácticamente de juego y a las claras intenciones de España de dominar ahí la posesión, el balón vertical que va a luchar Salma Parayuelo a proteger. En este caso, Karchaoui, una futbolista a la que hemos ubicada ahora, por lo que parece en estos primeros segundos de partido, como lateral, en este caso derecho. Vamos a ver si se queda finalmente en esa posición o si finalmente bueno, recurre a ese cambio con Bashá, que acostumbran a hacer esas permutas, ¿no? Pero bueno, principalmente lo que vemos es a Bashá en zona un poco más ofensiva. Sí, de momento se está situando en esta banda izquierda. Como decías, Alicia, yo creo que es una jugadora que le gusta tener recorrido, le gusta llegar desde atrás. Es muy perfil Olga en ese sentido, ¿no? Que le gusta aparecer muy potente y una jugadora con mucha experiencia en esa posición. Trataba de marcharse Salma Parayuelo en el costado izquierdo. El pase, el envío es de la CRAR, pero estaba presionando hábilmente Olga Carmona, que juega en casa y que ha tenido la presencia de su abuela, de María Luisa Gálvez, que ha sido la persona encargada de llevar ese balón junto con la árbitra al inicio de este partido, como han podido ver y observar en las imágenes iniciales a este duelo. Roberto Quintana también nos está acompañando en esta retransmisión para contarnos todo lo que sucede ahí por los vaquillos y también para contarnos un poquito cómo se está viviendo el ambiente aquí en la Cartuja. De momento de maravilla, Alicia, ¿eh? Ya sabes que Montse Tomé acostumbra ni siquiera sentarse en el inicio, así que está de pie. 30.000 personas por lo menos hay en el campo, luego os doy el dato correcto de asistencia, pero el ambiente es tremendo y una abuela orgullosa, como decías, María Luisa. Vamos a ver, de Almeida puede poner ese balón atrás, la saca Laia Codina fuera del área, tocando rápidamente Jennifer Hermoso, a banda izquierda donde se presenta Mariana Calentey, que se frena ahora en busca de una asociación en corto que la vuelve a encontrar. Futbolista del Tigres que anotó ese primer gol en las semifinales frente a Países Bajos en una auténtica jugada maravillosa, magnífica y por no decir mágica. Y atención, porque también lo puede ser esta acción. Viene Aitana Bonmatí para poner el pase atrás, frustrado en este caso por la zaguera francesa. La recuperación inmediata es de Ona Valle, en ese 1-1 Atenea del Castillo batiendo a su par, que en este caso es Karchaoui, que metía la pierna. El balón finalmente va a ser favorable al saque de banda para el combinado de la mujer que veían, de Montse Tomé. Sí, ya vemos un poco las intenciones de los dos equipos, Alicia. Yo creo que tienen una idea muy similar, que es la de aprovechar los carriles cuando suben las laterales del equipo rival. Sobre todo Francia, hemos visto que sitúa sus extremos muy, muy enganchados a banda, muy abiertos, y seguramente con la idea de eso, ¿no? De aprovechar esos espacios cuando suben tanto Olga como Ona, que pueden dejar ahí hueco para poder hacer esas contras que tan peligrosas son para Francia. Aquí la falta cometida por Atenea del Castillo sobre Eugénie Lesommer, la máxima goleadora histórica de Francia. Y como ven en el plano general, la parte frontal de este estadio La Cartuja, repleto de aficionados, no está lleno a petar, pero sí que es verdad que en número de asistencia probablemente sea para batir ese récord de asistencia. Punto, ha estado ahí de liarla en Boc y de aprovecharlo la futbolista maña del Barça, Salma Parayuelo. Ha salido al corte interceptando la bola Irene Paredes. Es obstaculizada por Gay Oroz. Se la intenta llevar Francia ahora en transición rápida, pero ha estado atenta ahí Laia Alexandri, remendando ese pequeño error por parte de Irene Paredes. Gay Oroz tocando de cara para Toletti. Ahí al suelo, no indicaba falta la colegiada Tess Olofsson. Cuando de cara al menos lo intentaba Katoto. Finalmente la recuperación es de Atenea del Castillo, que le ponía esa pausa y tranquilidad al juego para jugar atrás. Sí, yo creo que vamos a tener que tener mucho cuidado con esos pases atrás, porque ya hemos tenido dos pérdidas, que ahí Francia en el momento que recupera el balón, rápidamente sus futbolistas buscan esa verticalidad y va a ser muy importante que intentemos jugar siempre hacia adelante y sobre todo a los intervalos, como ahora mismo está haciendo Jenny, buscando esos espacios a la espalda de sus mediocentros. Creo que ahí le podemos hacer mucho daño a Francia. Y lo tienen bastante claro, ¿eh? Está siendo una auténtica escoba, por así decirlo, Lesommer, que barre absolutamente todos los balones que se quedan en el centro del campo para intentar recuperarla y de manera rápida enviar esos balones arriba a Diani, también a Katoto, que lo han intentado, pero de momento a España le ha salido bien porque ha estado muy atenta y es algo que comentábamos en la previa, ¿no? Que tenía que vigilar mucho a España en esas pérdidas en el centro del campo. Sí, es que estamos hablando de Lesommer, una jugadora que tiene muchísima experiencia, muchísima calidad y que
bajo mi punto de vista, es de las mejores de Francia. Viene a tener al Castillo, pico del área, metía la pierna Karchaou, que es también muy habilidoso, está teniendo problemas ahí Atenea, que tiene que jugar atrás para Ona Valle, consigue superar a su defensora, a su opositora, Aitana Bonmatí, cediendo manda para Olga Carmona, esta para, iba a decir Aitana, pero es Mariona. Banda izquierda ahora presionada por Diani, el pase en vertical para Olga, que ha estado más atenta ahí de Almeida, pero esa jugada estaba invalidada por posición antirreglamentaria cuando estamos a punto de alcanzar los 6 minutos de juego. Y Alicia, hablábamos antes de Lesomer y yo creo que es muy importante también que en salida de balón Laia consiga recibir esos balones como ha recibido en la última jugada a sus espaldas, ¿no? Porque estamos viendo cómo se sitúa mucho con ella, con nuestro pivote defensivo, seguramente para estorbarla, para que no se sienta cómoda, para que no pase el balón por ahí. Y si Laia consigue desmarcarse y encontrar esos pases filtrados de la defensa a espaldas de Lesomer, España va a tener mucho a favor en fase ofensiva en ese inicio de juego. Ese pase filtrado de Irene Paredes, intentaba pelarlo a Alexandre, la vuelve a tener la capitana del combinado español, distribuyendo a banda derecha, Atenea del Castillo, ahora sí superando por dentro hasta dos marcas, intenta marcharse, vamos a ver porque la falta la clara por parte de Toletti, que no concede la sueca, vamos a ver ese balón arriba, bajaba a recogerlo Catotó, que ya jugaba de cara para la Crar, descargando en banda, se anticipaba ahí Olga Carmona. Tiene la Crar de nuevo. Ha conseguido tras esa presión agresiva Salma para Yuelo que la bola vuelva a ser para España. ¿Cómo se ha intentado marchar ahí? Para mí, compañeros, no sé cómo lo habéis visto, pero bastante falta, ¿no? No sé, Alicia. No, sí, a ver, podría pitarla perfectamente porque Atenea realmente se sitúa por delante de las dos defensoras y en otra ocasión seguro que te la pitan, ¿no? La árbitra está dejando jugar mucho. Creo que se está acelerando un poco o ha empezado un poco acelerado este partido. España tiene que conseguir calmarlo con el balón en los pies, circulando el balón de un lado a otro, encontrando a Jenny en medio, encontrando a Aitana, encontrando a esas jugadoras intermedias para poder progresar. El balón para Peiromaña, desplazando arriba de Almeida, no ha conseguido llegar. Sí lo hace Mariona Caldentey, el pase por dentro, interior. Aitana que se la devuelve a Mariona Caldentey, alza la cabeza, el pase atrás, toma para Yuelo. Perforar la portería de las francesas con esa intentona rematando de primeras, lo van a ver cerquita del área tras ese pase atrás de Mariona Caldentey, lo probaba con la zurda, le salió desviado porque una futbolista francesa obstaculizó la trayectoria de ese remate. Balón al saque de esquina, aquí la reacción en el área técnica de Montse Tomé. A ser la joven futbolista blaugrana quien ponga ese balón en juego desde la esquina, como es habitual en esas acciones, a balón parado. Con la zurda, el balón cerradito, ha tenido que sacar la mano, pegó mañana, la metía dentro Atenea, la disputa con Irene Paredes, se la queda con el pecho Mariona, sigue Mariona, pero esa acción está invalidada por fuera de juego, eso es lo que ha señalado Tess Olofsson, ayudada también por sus asistentes. Aquí la acción repetida, cómo sacaba la mano ahí la futbolista francesa del, en este caso, conjunto italiano de la Juventus para dejar el peligro, pero se aproximaba ahí Mariona en esa segunda jugada. Se está apretando bien la selección, ¿eh? Está apretando muy bien sin dejar salir cómodo al equipo de Francia y otra vez va a ser clave como el día de la semifinal ante Holanda, ante Países Bajos, que tanto Laia Codina como Irene Paredes estén atentas a esos posibles balones a la delantera rival para que no deje caídas, para que no progrese el equipo francés, ¿no? Yo creo que el papel de las centrales hoy vuelve a ser protagonista, vuelve a ser un papel importante y tanto Laia como Irene en este caso de hasta el momento han estado súper atentas y han anulado prácticamente a la delantera rival. Vamos a ver ese balón peligroso, se aproximaba, tenía del Castillo, pero la ha interceptado en este caso Karchaou y la tiene la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí. Sí, además, Alicia, yo creo que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que España ha hecho daño en la acción anterior buscando los espacios, pero no con balones donde haya duelos individuales, porque rápidamente Francia llegan a ayudas defensivas continuamente. Entonces ahí tenemos que intentar conseguir esa ventaja buscando los espacios y dándole mucha continuidad a nuestro juego. Esta es Jenny a la izquierda para Olga, la futbolista que anotó ese tanto que nos dio la victoria en la final de Sydney el pasado verano. Un
Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Acabamos campeonas del mundo. El gol, bueno, probablemente más importante hasta la fecha que haya anotado la selección española. Lesomer a la derecha para Di Almeida, desplazando arriba, buscando la carrera de su compañera de Katoto. Van a empezar a triangular Francia desde atrás. Esta es Lesomer, el pase filtrado. Vamos a ver si llega Dianit. No, porque llega Laia Codina para mayor fortuna. Desplaza al lateral. Catacoll para Olga Carmona, que con ese movimiento ha conseguido superar a su marca. Y además vemos que Francia no va a tener miedo por ir a una presión alta, porque si después nosotros lo siguiente que vamos a hacer ese golpeo aéreo, ella sabe que son fuertes en esas situaciones, así que vamos a tener que ser fiel a nuestro estilo más que nunca e intentar tener esa posesión de balón, esa circulación de balón de banda a banda, no precipitarnos y sobre todo buscar siempre a compañeras alejadas, compañeras libres y tener siempre una posibilidad para darle un paso a una compañera en ventaja. Esta es la ocasión más clara hasta el momento en ese remate con la zurda de Salma Parayuelo. Atención a esa acción, el balón arriba de Alexandri despejando, echando balones fuera. Corre hacia atrás Karshawi para recuperar esa bola que iba directamente a la guardameta. Aprovecho este momento para comentaros que hay una encuesta en el Instagram de Teledeporte, @teledeporteRTV, donde estamos preguntando si España gana la Nations League, ¿quién creéis que será la MVP? Aitana, Jennifer Hermoso, Ona, Salma Parayuelo. Así que ya pueden ir votando en ese Instagram de Teledeporte. España-Francia, dos rivales que, como comentábamos en la previa, se han enfrentado en 13 ocasiones. España no ha conseguido ganar en ninguna ocasión, Roberto. Efectivamente, 3 empates y 10 derrotas, aunque es verdad que el otro dato, este más positivo, es que hemos jugado aquí 5 veces en la Cartuja y las 5 han sido victorias, así que hoy se va a romper una de las dos estadísticas. Y solamente una cosa por contextualizar, el banquillo ya lo sabéis, hay 2 mujeres que entran en esta convocatoria, que son Teria Velleira y Alexia Putellas. Hemos hablado antes del partido con Javier Erga, ha dicho, están en el banquillo porque están para jugar, así que podrían salir en la segunda parte. Y una futbolista, Roberto, de Francia, que también se ha quedado fuera de convocatoria. Sí, Béchic, que es, vino con la sub-23 y bueno, pues ha sido la futbolista descartada por Renard. Pues esa ha sido la decisión del técnico, del seleccionador de Francia, que está dirigiendo el equipo desde finales de marzo de 2023. Aquí la falta que ha concedido la colegiada honorable a Francia. En el banquillo Alexia Putellas, Lucía García, también me ha parecido ver a Misa Rodríguez. No, Francia estaba intentando crear desde atrás. Vamos a ver a Aitana Bonmatí con espacio en carril central. Aprovecha para la conducción, el pase, la entrega es para Salma Parayuelo. La devuelve a Aitana, que estaba bien presionada ahí por Gueyoro, que la estaba marcando muy de cerca, evitando que se pudiera girar la de San Pedro de Arribas. Saque de banda cerquita del área de las francesas. El envío prácticamente dentro del área. Metía la punta de la bota Toletti para enviar el balón al córner. La gente, Roberto, desde luego que se lo está pasando enormemente bien. Sí, se lo está pasando en grande. De hecho, ya han empezado a hacer la ola hace unos minutos y esto no para. Así que esperemos que, además de celebrar el buen ambiente, celebren los goles. Va a sacar el córner ahora Salma Parayuelo, 2 brazos arriba, así que intuimos que irá al segundo palo. Con la posibilidad de jugar en corto con Atenea, pero lo que dice Roberto probablemente sea lanzamiento directo. Vamos a verlo con la zurda. Salma Parayuelo buscando el primer palo. La ha tenido que sacar con total fortuna Katoto, enviando el balón fuera. También ayudada por parte de la capitana del conjunto galo, Jenil Sommer. Prácticamente sola, si no sola. En este caso, Ona Valle, buscando la asociación de algunas de sus compañeras que ya se están reubicando en sus posiciones naturales. Ocupando momentáneamente esa posición a la que está acostumbrada Alexandri, como central, que ahora está adoptando ese rol de Teria Velleira que ocupó en el Mundial. Sí, además lo está haciendo muy bien. El otro día contra Países Bajos cuajó un gran partido. Hoy lo que está haciendo también lo está haciendo muy bien. Y es una jugadora que ha jugado más veces en esta posición. Que no es verdad que igual no le acaba de gustar del todo, porque la suya es de central, pero que lo hace tremendamente bien y cuando el equipo la necesita, ella siempre responde, ¿no? Es una jugadora con mucha calidad en los pies, que pese a su juventud tiene muchísima experiencia y que al final conoce el fútbol español y conoce cómo se juega en esa posición y cómo se juega la pelota.
La tiene de Almeida, presionada por Jennifer Hermoso, que roba ese balón, al menos intenta protegerlo para el saque de banda favorable al combinado español. Olga Carmona por dentro para Mariona, que puede girarse sobre su propio eje, tratando de hacer las mil maravillas, igual que lo hizo Jennifer Hermoso en el gol. La recuperación, sin embargo, es de las francesas. En este caso es Eugenie Lesomer quien recibe esa falta por parte de Mariona Caldentey. Y decíamos, estaba jugando Toletti. No, está jugando Henry. En este caso, Toletti está guardando su oportunidad en el campo. Se parecen bastante, así que siento ahí la confusión. Pero la que está alineada en ese 11 inicial por parte de Herbert Renard es Henry, que la ven. Se ha hecho buena falta Mariona, porque sabía que iban a salir un poco ahí a pillar al equipo español. Y España en este sentido tiene que tener, cuando tenga el balón en los pies, tiene que tener un poco más de pausa, mover al equipo rival de un lado a otro, porque es una Francia que está muy bien situada en el campo, está muy bien plantada, y España tiene que conseguir encontrar huecos y desestabilizar un poco esa defensa. Entonces, mover de un lado para otro, el balón rápido, crear huecos, crear situaciones de dos contra unos, y sobre todo también aparecer, ¿no? Y una Salma que yo creo que a este equipo le da mucho, estirando el equipo rival, quedándose esos balones para dejar de cara y siendo letal en área rival. Yo creo que un poco las claves pasan por ahí, porque España empieza a tener un poco más de calma con balón en los pies. Marta, y hablas de lo que le está pidiendo al equipo, eso de estirar Salma para Ayuelo, y es precisamente lo que le dice también Montse Tomé a Atenea del Castillo. Que vaya larga, que vaya profunda para intentar separar líneas del conjunto francés, mientras va a sacar ahora a Kachawi de falta. Y lo va a hacer precisamente en corto, apoyada por Amandine Henry, futbolista que hoy cumple su internacionalidad con Francia, número 100, perdón. Ahí la viene tocando con Guelloro, asociándose con esta futbolista del Paris Saint-Germain, jugando atrás Henry. En este caso para Mbok, perseguida por Salma para Ayuelo. Pase ahora es de Karchawi, apoyándose en Bashá. Buena triangulación en el costado, donde intenta llegar rápidamente ahí Irene Paredes, que cae al suelo, pero consigue evitar el peligro momentáneo por parte de las francesas, que ya sirven ese balón desde el saque de banda. Bashá para Henry, la triangulación ahora con Karchawi, haciendo esa presión ahí en banda. Aitana Bonmatí, ayudada en este caso de Atenea. Ya tiene Bashá el balón que creíamos que se había ido, sí, ha salido por los límites del terreno de juego, por lo tanto saque favorable para el combinado de Montse Tomé. Y si vemos esa acción que ha acabado de hacer ahora mismo Francia en ataque, mete a las dos delanteras arriba con las dos jugadoras de banda arriba para intentar emparejar a nuestra línea de cuatro. Por lo tanto vamos a tener que estar ahí muy atenta, porque el Somé después rompe a la espalda de Laia, y que ahí no pueda recibir fácil, o lo que acaban de generar ahora mismo esos cambios de orientaciones. En este caso era de Katoto el pase para Diarí, que se marchó demasiado largo. Saque de banda ya Olga Carmona. Y al final lo que decías también, María, Francia lo que está consiguiendo con ese emparejamiento en la línea defensiva es que los laterales nuestros no puedan ser profundos. Estamos viendo como Olga y Ona, que son laterales, que les gusta la profundidad, que les gusta incorporarse al ataque, prácticamente en 18 minutos no la han podido hacer ni una vez, y es, yo creo que precisamente por eso, porque el rival está tan arriba, está tan emparejado, que las jugadoras españolas tienen que tener cuidado con esos espacios que puedan dejar ahí. Esta es Bashá, perseguida ahora por Ona Valle, probablemente en ese marcaje individual, ¿no?, que le esté haciendo, persiguiéndola hasta el otro costado del campo. Ha conseguido sacar ese saque de puerta, recupera la posesión a España en esta final de la Nations League, que ya ha transcurrido 20 minutos de este duelo entre dos selecciones que, como decíamos, se han enfrentado en 13 veces, y esperemos que sea la decimocuarta, la primera victoria de España frente al conjunto galo, y llevarnos este título que está en juego, la primera edición de la Nations League en categoría femenina. El objetivo ya de estar presentes en los Juegos Olímpicos de París, a la espera de lo que haga el otro billete que otorgará esta competición entre el partido de Países Bajos y Alemania. Alicia, y ya 9 selecciones clasificadas para los Juegos, son 12 en total, luego las comentamos si queréis. Mira, vamos a aprovechar ahora, son Francia, Japón, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, España. El partido que comentas de Alemania-Países Bajos traerá otra selección, y de África faltan 2. Hoy se ha clasificado Japón en Asia y faltan 2 selecciones africanas para completar las 12 de los Juegos. Una de ellos, por cierto, puede ser Marruecos, la Marruecos de Jorge Vilda. Sí, 9 de 12, Roberto.
9 de 12 ya ahí. Y en imágenes veíamos, mientras comentaba las clasificadas para los Juegos, en las gradas, ¿no?, desde Estadio La Cartuja, Asiela García y María Pérez, las dos futbolistas descartadas por Montse Tomé para esta final. Los jugadores que se han quedado fuera para que entraran, en este caso, como comentabais, Tere Vieira y Alexia Putellas. Sí, una cosa que me he enterado hasta a mediodía, me he enterado, de hecho, Alicia, que me parece que sí es verdad, me parece una barbaridad, y es que si en caso de ganar la selección española, solo serían las 23 convocadas en el día de hoy las campeonas, o sea, las dos que se han quedado de momento fuera. Porque ese lanzamiento se presentaba, se antojaba peligroso. Atrapa Peiró, mañana continúa Marta. Lo que decía, que por lo que parece solo las 23 jugadoras convocadas serían campeonas en caso de que España ganara el Mundial, y estas dos jugadoras que el otro día estaban dentro de convocatoria, que hoy se han quedado fuera por decisión técnica, pues me parece un fallo muy grande por parte de la UEFA que esto no sea campeonas todas las que están en la concentración. Vamos a ver esta acción donde se intenta marchar ahí Atenea del Castillo frente a Gay Lloró. El pase al primer palo, despeja en Boc para que la recoja Karshagui, desplaza arriba con la zurda para que la bajara perfectamente Katotó, perseguida por Irene Paredes. El balón de Karshagui insistiendo en este flanco zurdo de la Cartuja. Se la puede llevar la 18 de Francia, Katotó, que se equivoca, la entrega, la recupera Mariona Caldentey. En el carril central se lanzaba al suelo Tana Momatí para tratar de controlar esa bola, pero resbaló ahí. Pero mañana lo que favorece la recuperación de la posición de España en este caso. Y veíamos ahí las dadas a Renard, ¿eh? Otra clásica en los 11 titulares de Francia. Algo que ha significado una buena noticia para España, claro. Muy buena noticia. Seguramente Francia la echará de menos, sobre todo a balón parado, porque es una jugadora que llega todo, todo lo toca y que todo pasa por su cabeza, sobre todo, ¿no? En ese sentido es la líder de la defensa, es la capitana, y seguro que Francia la echa de menos y España no la echa de menos, yo creo. Esta es Irene Paredes, dando para Ona, se ha filtrado para Alexandri, se lanzaba el solo Karshagui, para que levanta para España, con la presencia de Virginia Torrecilla, Inma Gabarro, Cristina Martín Prieto, bueno, en fin, en definitiva, varios futbolistas que han formado parte de esta Nations League, ya lo dijo la federación, que invitaba a presenciar esta final de esta competición a todas las jugadoras que habían formado parte, como digo, del combinado nacional en esta Nations. Disputa en el centro del campo, parece que se la va a llevar Baixá, pero se pensaba que el Somer estaba abierta en banda. Y envió ese balón a tierra de nadie. Irene Paredes jugando con su compañera en el eje de la zaga, con Laia Codina, que tiene espacio para pensar y también para progresar, pero decide jugar de nuevo con la capitana del cuadro español. Esta es zona ante ella, Baixá, que sombrean poquito a poco, ¿no? Cada vez van subiendo un poquito más a la altura de esa presión, pero tampoco es del todo agresiva. No, y está bien que no sea así para la selección española, porque ocurre esto, ¿no? Que con la movilidad aitana aparecen huecos en ataque. Vamos a ver si lo aprovecha España. El pase de Jennifer Hermoso a la derecha en el pico del área Atenea. Esta es zona que trata de poner el centro. Se lo piensa dos veces. Finalmente mía ese balón con la diestra. Hola Carmona, que juega en casa. El pase filtrado que probaba, la recupera Enrique. Envía ese balón arriba. De nuevo buscando a nadie, porque en esta ocasión estaba Gay Lloró más atrasada, sin posibilidad alguna de recuperar esa bola. Y una de las cosas que yo creo que está... es Irene Paredes. Vamos a ver ese pase a la derecha para Atenea del Castillo, que consigue marcharse, encuentra espacios donde poder progresar. A la izquierda ese balón lo controla Mariona Caldentey, frente a ella Diani, pero aparece en escena Olga Carmona para meter ese centro. Finalmente el balón que se escapa por el lateral de la red de la portería, defendida por Peiró. Mañana aplauden los aficionados esta acción individual de la futbolista sevillana para el córner de España. Lo que hablábamos, Alicia, que España moviera el balón de un lado a otro y que aparecieran las laterales de segunda línea. La primera ocasión que esto sucede y España crea peligro. Vamos a ver de nuevo Salma para Yuelo, ahora desde la izquierda para ponerla con la zurda en esa jugada ensayada con el brazo a media altura. El balón al punto de penalti, ¡tiene Paredes! A punto remataba sola la futbolista vasca, que ha tenido todo el tiempo del mundo para pensar qué hacer.
haber rematado de primeras esa bola con la cabeza. Le intentó dar dirección a ese balón girando el cuello, pero no acabó de girarlo completamente. El balón que se marchó rozando el palo. Sí, además hemos visto que Laia le ayuda mucho en ese bloqueo para que ella pueda llegar a rematar en una zona limpia. Así que bueno, la siguiente esperemos que pueda materializar la ocasión que tenga. Ese balón, el envío de la Crar, buscando en banda de nuevo a Diani, que no está teniendo prácticamente protagonismo porque esta jugadora está perseguida y de muy cerca por parte de Olga Carmona, y también muy bien llegando a las ayudas ahí Laia Codina por detrás. Sí, lo hablábamos al principio, que iba a volver a ser clave la actuación de las centrales en el día de hoy, porque Francia es un equipo que le gusta con esa delantera alargar. Ahora lo comentamos, Marta, porque se antoja peligrosa de nuevo esta acción a Aitana Bonmatí. Sí que es verdad que la ha metido un poquito de pausa al juego, pero es que cuando llega España a zona ofensiva, no nos lo podemos pensar dos veces, lanzándose al suelo. Karshawi no señala ese saque de esquina. Tess Olofsson lo reclamaba ahí la futbolista cántabra del Real Madrid al asistente. Lo vio muy claro la 22 de España, no tanto, como decíamos, este equipo arbitral que finalmente acabó señalando saque de puerta para las francesas. El otro día, compañeras, vimos debutar a la joven futbolista del Barça, Vicky López, con tan solo 17 años, en un escenario idílico, ¿no? Debut en la Cartuja, con récord de asistencia, con España clasificándose para la final, para este partido de la Nations League, y además consiguiendo ese billete para los Juegos Olímpicos. O sea, debe ser un sueño hecho realidad. Sí, además, yo que tuve la suerte de poder entrenarla en el Madrid Club de Fútbol Femenino, ya veías que tenía, son de esas futbolistas que tienen mucho talento, que tienen muchas inquietudes, que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de crecer y tienen una visión de juego brutal. Y de hecho la temporada que está haciendo con el FC Barcelona es muy buena, y cómo se ha adaptado y lo rápido que se ha adaptado a nuestra selección absoluta. Y va a ser pregunta de nota dentro de unos años, cuando Vicky López lo gane absolutamente todo, saber con qué número debutó, porque hoy tiene el 21, el otro día tuvo el 3. Vamos a ver ese centro lateral de Atenea, no la ha podido aprovechar ninguna jugadora española. La tiene la Crar, que picaba ese balón con la cabeza, jugando de cara para Guelloró, que tiene muy buen pie, tiene muy buena visión de juego, y envía ese balón para Diani, dobla por banda, como está acostumbrado a hacerlo de Almeida, ahora en posición antirreglamentaria de la francesa, por lo tanto Diani no puede jugar con ella, le está marcando el desmarque, y ese balón finalmente se marcha demasiado largo para evitar ese peligro en la portería de España. Muy metidas en el partido la selección española. El repliegue que han hecho defensivo ha sido muy bueno. Veíamos Mariona prácticamente de lateral izquierdo. Y eso dice mucho de la implicación de todas las jugadoras de esta selección, de qué ganas tienen de ganar el partido y de seguir ganando cosas. Que al final estas implicaciones son muy difíciles de ver en el fútbol, y esta selección sí que es algo que tiene muy, muy interiorizado. Vamos a ver esa acción donde puede pelearla Salma Parayuelo. Se había hecho ahí un pequeño lío, pero mañana que no estaba muy segura de si cogerla con las manos, si no cogerla con las manos, pero finalmente aquí, bueno, segura de sí misma en última instancia en ese balón dividido, ¿no? El que se presentaba ahí con velocidad Salma Parayuelo, ganándole ahí esa batalla, ese duelo a Embok. Con velocidad, claro, nos tiene acostumbrada Salma a superar a sus rivales. Ese es su fuerte, entre otros. Yo creo que eso es lo que hace que cada vez nuestra selección sea más completa, y es que en ocasiones, cuando a lo mejor puede ser que nos cierren los pases interiores, que no tengamos esa circulación clara, que no estemos finas, que no estemos buscando esos espacios interiores, al final también tenemos arriba jugadoras muy rápidas que pueden romper los espacios, es tener otra alternativa y se ha intentado. Así que a seguir buscando alternativas durante el partido. Vamos a ver en esa acción, tiene que salir Catacoy a la frontal del área para recoger ese balón. Ha intentado aprovechar Guelloró. Dos preocupaciones en el banquillo, ¿eh? La primera, Montse Tomé, y Selma Bacha está constantemente hablando con Javi Lerga, pidiéndole pues opinión por ver cómo consiguen parar a la jugadora francesa. La otra preocupación, el frío. Está bajando un poco la temperatura y las jugadoras ya han pedido mantas aquí a los utilleros para poder abrigarse. Y una Bacha que la estamos viendo más bien en la posición de media punta, viendo como Lesomer sí que, bueno, tira un poquito más hacia la izquierda. Ese planteamiento un poco que ha hecho Herbert Renard a medida que han ido pasando los minutos. En ese duelo
Paula Carmona tiene que frenarse para jugar atrás. Mariana Calentey lo ha visto claro para poner el centro dentro del área. Se alzaba Aitana Bonmatí para el remate. Pero Karshawi envía ese balón con la cabeza para que finalmente acabara atrapando la guardameta de la Juve. Jugadora experimentada de 31 años que defiende la portería de las galas. Triangulación ahora. Llevando la batuta a Aitana Bonmatí. Va con una Valle que se lo piensa, decide distribuir atrás. Irene Paredes portando el brazalete de capitana. Capitanas también son, recordemos, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso. Alexandri en esa función de pivote defensivo la toca Laia Codina, que se aprovecha de ese espacio para enviar el esférico a banda para Olga Carmona. La saca la CRAR, se la va a quedar Diani, que al menos lo intentaba ante la presencia de Olga Carmona. Decide enviar ese balón directamente arriba para probar suertes, pero de suerte nada, porque la fortuna la tiene España con esa presión tras pérdida, apretando a Francia en esa salida de balón. Olga Carmona, compañeras, que pide ayuda, pide algo de más movimiento quizá en el centro del campo, pero consigue marcharse por banda la Sevilla, el pase atrás. De la mejor jugadora del mundo, que aparece cuando debe aparecer, cuando el equipo la necesita, para estrenar el marcador, para aventajar las suyas y acercar a España a ese título de la Nations League, pero también mérito de esta jugadora, de Olga Carmona, que ha servido en bandeja a la de San Pedro de Arribas. Muy buena jugada, Alicia, de la selección, con esa pausa que pedíamos en banda izquierda, con esa incorporación de Olga, triangulación entre Mariona, Jenny, Olga, que acaba con ese centro muy medido a la llegada de segunda línea, sorprendiendo de Aitana, para un gol muy bueno de la selección, que ha tenido esa pausa por fin que le pedíamos hace unos minutos y que al final ha hecho mucho daño a la selección francesa, que no ha sabido prácticamente ni por dónde le han llegado las jugadoras españolas. Sí, es muy importante, como vienen, hablan Marta, de buscar los espacios, de recibir en ellos, recibir con ventaja, de darle mucha continuidad a nuestro ataque. Tenemos jugadoras que en un toque te pueden romper una línea de presión con mucha facilidad y lo hemos visto en el gol. Así que muy bien, que ahora es momento de tener calma con balón, de no precipitarnos y de seguir continuando y confiando en nuestro fútbol. Y marca Aitana su cuarto tanto en esta Nations League, el número 23 con España en 62 internacionalidades. Se lo dedicaba después a Eva Navarro y a Oyane Hernández, que volvían al banquillo con una sonrisa de oreja a oreja. Lo tendrían ya pactado, ¿eh? Roberto, y precisamente Aitana Bonmatí ha sido nominada para esos premios Laureus 2024 junto con Salma Parayuelo, futbolista revelación del año. Eso a nivel individual, pero a nivel colectivo, España como equipo, la selección femenina también está nominada. Así que esperemos que vuelva a haber premios y muchos para el fútbol español. Bueno, sin lugar a dudas, este partido se presenta como una fiesta, ¿eh? También en el Día de Andalucía, en el que se celebra, pues... De hecho, 44 años desde que se celebró ese referéndum que dio a la región la plena autonomía, María. Sí, bueno, yo como andaluza, pues para nosotros es un privilegio que además se juegue aquí, aquí en Sevilla, y que si además hoy pues somos capaces de conseguir otro título, pues haremos historia, disfrutaremos y se quedará señalado para todos los andaluces el día que la selección consiga un nuevo título aquí en Sevilla, en Andalucía. El segundo en 6 meses, concretamente. Por eso, nosotros al final eso será también un recuerdo que estará presente aquí para todos los andaluces y las andaluzas. Vamos a ver por qué se ha plantado el balón a su antojo, a su gusto. Bacha, a la izquierda, pone ese balón colgado al segundo paro para el remate de alguna compañera. La tocaba Mariona, también Olga Carmona, enviando ese balón fuera, que lo va a recoger en Boc. Vamos a ver ese desmarque de Diani. Estaba muy atenta también Olga Carmona, por si acaso.
La bola va a ser para Catacol, que le va a ceder probablemente ese esférico a Laia Codina. Aquí la acción repetida del gol, el centro perfecto por parte de Olga Carmona por delante de las defensoras. Intentaba lanzarse al suelo ahí Henry, en el último momento para, bueno, tocar esa bola, no que no llegara Aitana, pero finalmente ese gol que sube al marcador, celebrado, como decía Roberto, con Eva Navarro y Ollane Hernández. Y no tardaba luego Montse Tomé en dar instrucciones a Aitana, apenas celebrarlo, venga ya, a seguir jugando y a seguir intentando vencer a Francia en este partido, en el que, por cierto, la gente está mucho más metida que en el de semifinales. Es un buen ambiente, en cuanto tenga yo el dato de asistencia os lo doy. Roberto, probablemente, como comentábamos, ¿no?, la previa de este partido, se pueda batir un récord. Sí, sí, eso seguro. Se batirá el récord de 21.856 personas del otro día. Bueno, pues a la espera de ese dato oficial que nos conceda, ¿no?, la Federación Española, quedaremos pendientes de ello, Roberto. Vamos a ver cómo avanza ahí la selección gala. Da la ley de la ventaja de Tess Olofsson. Ante ella está Aitana Bonmatí y Olga Carmona. Diani finalmente decide y opta por el pase con de Almeida. Se apoya en ella para enviarle de nuevo el balón a esta futbolista gala, que está apurando ahí los límites del verde. Esta es Gueyoró jugando atrás de nuevo para de Almeida, que trataba de poner el centro, pero sale repelido. Lo aprovecha Diani para meter la bola. Se alza arriba a buscar ese balón aéreo. Catacol infalible ahí dentro del área para atajar esa bola que se antojaba un poquito peligrosa, ¿no?, generando ahí un poquito de tensión dentro del área Francia, en el área, como decíamos, de España, pero sin incomodar excesivamente. Sí, muy segura Cata, dando mucha seguridad a la selección, y una portera al final que sale con esa decisión, ¿no?, y con esa tranquilidad, da mucho a su propio equipo en cuanto a, pues, seguridad, ¿no? Yo creo que al final es lo que tiene que hacer desde atrás. Y mira, la selección ya vemos cómo sigue tocando, que es lo que decía María antes, que tiene que seguir teniendo paciencia para llegar a portería contraria. El envío es de Jennifer Hermoso para aprovechar la velocidad y la carrera de Atenea del Castillo, que llegaba algo forzada. Finalmente ese balón estaba despedido. Y Aitana Bonmatí, Roberto, sobre el verde, quejándose del tobillo. Parece que se toca ahí la bota. Sí, le han hecho falta, se está quejando y de manera irada ahí, en esa acción que vemos repetida. Y van a tener que saltar las asistencias al terreno de juego. Están preparadas. Vamos a ver si tienen que saltar o no, pero desde luego Aitana se duele y mucho, ¿eh? Se quejaba también Montse Tomé a la cuarta árbitra, que la está trayendo de cabeza. Un poco imprudente esa entrada de Gueyoró sobre Aitana en esa disputa por el balón donde le pisaba el tobillo. Lo veíamos en la imagen repetida y estaba conversando Olga Carmona con Tess Olofsson, con la colegiada sueca. También otro golpe que había recibido Mariona Caldentey en el círculo central. Al final, las jugadoras francesas también saben jugar con eso. Es una selección muy experimentada, que si te puede dejar un recadito cuando has soltado el balón, sí que te vea la árbitra, te lo deja para que te vayas cabreando, para que vayas o te puedas llegar a hacer daño, ¿no? Y en ese sentido, ellas saben también jugar a esto. En Mok para Bachá, que alzaba la pierna, pero la recupera Jennifer Hermoso. Decía la bota Eugenie Le Sommer para evitar la progresión en el carril diestro de la cartuja. Juega la jugadora del Tigre, Roberto. Perdón, Alicia, algo habitual a esta altura de partido, siempre justito antes del descanso, salta alguna jugadora a calentar, en este caso son Eva Navarro y Alba Redondo. Alba Redondo, que se estrenó y debutó en la Nations League en el partido pasado, en las semifinales frente a Países Bajos. Paredes a punto de hacerse ahí un lío, pero lo ha solventado con creces, enviando ese balón a la izquierda. La Carmona, el envío es para Mariona, centro del campo, la recuperaba Gueyoró. Quieren transitar de forma rápida a través de Eugenie Le Sommer, quien se la lleva es Gueyoró. El pase a la izquierda para Bachá, perseguida por Ona Valle, que le pide a Tenía del Castillo que se haga cargo de Kaurshaubi, que también se suma a este festival ofensivo por parte de las galas. De taconazo se la deja Bachá, ahí adentro del área Gueyoró. La bola que la intenta salvar ahí el combinado, el conjunto de Montse Tomé, lo hace a la perfección, dominando ahí esa conducción Jenny a la izquierda para Olga Carmona. Minuto casi 40 de juego, quedan 5 para el descanso y probablemente lo que quiera el combinado de Montse Tomé ahora mismo es defender y proteger, ¿no?, esta ventaja de 1-0 en el marcador. Sí, es importante irse hacia la media parte, al descanso, que la selección francesa sobre todo
no ponga el empate en el marcador, porque si te vas así, ajusta la selección francesa lo que tenga que ajustar al descanso, tienes mucho ganado, ¿no?, en este inicio de la segunda parte. Ahí, como ven, calentando a las futbolistas que ha comentado antes Roberto Quintana, Alba Redondo y también Eva Navarro. Blanca Romero activándolas para probablemente salir ya en la segunda parte. No sabemos si al inicio, pero sin lugar a dudas van a tener protagonismo en esta final de la Nations League. Salva para Ayuelo, preparada para botar la falta lateral desde la izquierda. Probablemente con la zurda meterá ese centro. A ver para quién, porque se presenta Irene Paredes. El balón colgadito para Alexandre y finalmente le caía a ella el balón, pero no ha podido rematarlo porque obstaculizaba ahí la zaga Gala en ese remate. La presión ahora era de Laia Codina, que tiene que correr atrás. No aprovechaba Karshawi. Finalmente el balón que lo tiene en Bok. Jugando para lacrar. María, Pri, ¿cómo lo ves este partido? ¿Cómo ves cómo está actuando España y sobre todo a nivel defensivo de Francia? ¿Crees que lo está haciendo bien o debe cambiar algo Hervé Renard de cara a la segunda parte? Bueno, a ver, creo que son situaciones en las cuales Francia está intentando ir a la presión, pero nuestras jugadoras tienen mucho talento, tienen mucha visión de juego, están ocupando muy bien los espacios, tienen mucha movilidad, y ante eso hay momentos en los que tú dices como entrenadora, ¿qué más tenemos que hacer? Pues nada, seguir ellos, yo supongo que seguirán en bloque medio como estamos viendo, muchas veces van a la presión alta, sobre todo si hay un pase nuestro hacia atrás o tenemos una pérdida, y a partir de ahí, pues lo que sí creo yo que tendrá que ir con todo arriba la segunda parte si quiere conseguir el empate primero y después ver si consigue la victoria, que esperemos que no sea así, que nuestras jugadoras sigan fieles a nuestro estilo. Se presenta con velocidad de Almeida intentando superar la marca de Mariona Calentey. Lo consigue, pero al corte, lanzándose al suelo. Ahí estaba Olga Carmona, futbolista que juega en casa y que está bajo la atenta mirada probablemente de su abuela, que ha sido protagonista portando ese balón junto con la colegiada, como veíamos en esas imágenes previas al partido. Además, creo que también tenemos que destacar el trabajo tan serio que está haciendo a nivel defensivo España, tanto en esa presión tras pérdida como en esa vigilancia y en esas ayudas defensivas. Lo habíamos visto anteriormente con Ona y con Atenea, las ayudas a medio centro, la presión, y creo que eso también es importante para que concederle muy poco a Francia a nivel ofensivo. El esfuerzo de Aitana intentaba dar sus frutos con esa verticalidad que buscaba mano izquierda, intentando aprovechar los espacios que había dejando la defensa Gala. Pero bueno, vuelta a empezar otra vez, a reorganizarse, a intentar aprovechar los espacios de una forma un poquito más serena, calmada, tranquila. Y jugando España ya desde atrás, lo hace Codina con Irene Paredes. Y mientras tanto, Roberto, como decíamos, dos futbolistas activándose. No sé si con mayor intensidad o menor, pero ahí están, ¿no? De momento, como siempre, antes del descanso, ejercicios de activación, pero no vemos que haya algo de premura, perdón. Vamos a ver ese centro, la sacaba en Bok con la testa. Era Enrique quien jugaba ahora para Eugenie Le Sommer, que quiere, bueno, coger desprevenida la defensa de España, pero se reubica muy bien en sus posiciones. Y es esta futbolista, Katoto, quien se mide en duelo con Laia Codina, que le amaga con entrarle, pero finalmente decide por poner el centro en última instancia, sacando ese saque de esquina favorable al combinado de Hervé Renard. Y Roberto, un entrenador que pues, también tiene mucho bagaje a nivel internacional, seleccionador de Zambia, también de Costa de Marfil, de Marruecos, de Arabia Saudí. Vamos, un buen repertorio. Sí, con Arabia Saudí vimos cómo la selección vencía a Argentina. Después comentamos una historia que quiero deciros para hacer una rectificación. Vamos a ver ese centro cerradito a las manos directamente de Katakoy, que recoge esa bola sin problemas ya en el área pequeñita y ya, bueno, pensando probablemente en soluciones ante la problemática que está teniendo Francia ante la ventaja de España en la primera mitad. Alicia, estoy intentando leerme sobre la marcha el reglamento UEFA, y es verdad que dice en el artículo 10.5 que hay 40 medallas para entregar, tanto de oro, tanto de plata como de bronce. Voy a consultarlo con los delegados para en la segunda parte informaros, para ver sobre todo si estas dos jugadoras
que han sido convocadas en la semifinal y no en la final, son finalmente también pues ganadoras de esta Nations League. Y un minuto de añadido. Sí, en esa convocatoria que planteó Montse Tomé de 25 futbolistas, recuerden que solamente podían ser inscritas para tanto este partido como para las semifinales, pues esas 23 elegidas. Y vamos a ver porque Salma puede aprovechar ese balón apurando línea de fondo, se lanzaba al suelo Karchagui. Finalmente el balón va a ser servicio de esquina para España cuando quedan segundos para el término de la primera mitad. Qué bien lo hizo, ahí Karchagui, la futbolista del PSG lanzándose al suelo. La llegada ahí peligrosísima con intenciones del combinado español. Quedan 15 segundos concretamente para que se agote el tiempo extra. Salma para Yuelo, como nos tiene acostumbrados, tanto izquierda como derecha. En todas las acciones a balón parado. Vamos a ver dónde va ese envío. Primer palo cerradito. A punto ha estado de rematar con fortuna Laia Alessandri, que remataba absolutamente sola. Se está quejando a la colegiada porque exigía, reclamaba ese saque de esquina. Vamos a ver porque no sé si hay algo más ahí, ¿eh? No, pita al final, Alicia. Pues ahí lo tienen en el final de la primera mitad. Bueno, pues lo que pedía Alexandre era unas manos ahí de Henry, de la dorsal número 6 de Francia, la futbolista del Lille. Y ahí está conversando Aitana Bonmatí con Tess Olofsson, pero ha decidido finalmente una sueca que el tiempo se había agotado. Por lo tanto, el final de la primera mitad de esta Nations League, de la final entre España y Francia, con la ventaja del combinado español por 1-0 con el tanto de la mejor, actual mejor futbolista del mundo, Aitana Bonmatí, minuto 42 tras ese centro lateral de Olga Carmona. Enseguida volvemos para analizar todo lo que ha dado de sí esta primera mitad. Hasta ahora. Estamos en directo con imagen en el túnel de vestuarios de las futbolistas españolas, ya saltando al terreno de juego para disputar esta segunda parte de la final de la Nations League, en la que España, como saben, se ha adelantado en el minuto 42 con el gol de Aitana Bonmatí, un remate a bocajarro tras un muy buen centro de Olga Carmona. Hemos visto también aquí a los aficionados pues celebrar, ¿no?, con las jugadoras el que podría ser el segundo título en la historia del combinado español, ahora dirigido por Montse Tomé. Conversando, ahí lo ven Mariona, Salma, Aitana, tres futbolistas del Barça que se conocen muy bien, mientras vemos la salida también de las francesas, que en este partido están disputando su primera final en competición oficial. Como decía Roberto Quintana, antes del término de la primera mitad, se estaban moviendo Eva Navarro y Oihane Hernández. Hemos visto como las demás jugadoras que aguardaban en el banquillo también se han movido. Era el caso de Alexia, de Vicky, de Lucía García, pero sí que es verdad que se ha movido con más detenimiento quizá es Kenza Dalí por parte de Francia, que la jugadora de Aston Villa creemos que va a salir ya prácticamente en el inicio de la segunda parte. Bueno, España está planteando muy bien el partido, está generando pues esas ocasiones de peligro tras buenas triangulaciones, ocupando espacios, pero sobre todo lo está haciendo muy bien en esas vigilancias defensivas con marcajes individuales, en el caso de Donavalle con Bachá, emparejamientos Catotola y Acodina, Lesomer, Irene Paredes. Y bueno, pues todo a punto para que empiece esta segunda mitad. Pero recuerden que a las 10 de la noche en Teledeporte podrán ver el camino que hizo España, en este caso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, en ese verano donde fueron campeonas del mundo, el campeonato mundial, qué pasó tras el varapalo ante Japón, cómo vivieron la concentración en Palmerston North, cómo se prepararon para la final. En definitiva, un sinfín de preguntas y muchas más que van a poder resolver de la boca de las protagonistas que estuvieron allí en las antípodas. Así que nada, ya lo han visto, han saltado al verde todas las futbolistas esperando para escuchar el silbato que dé inicio en esta segunda parte de Tess Olofsson. Ven a punto de empezar el segundo tiempo de la final de la Liga de Naciones. Todo preparado, las 11 futbolistas cambiando de campo respectivamente. Francia ocupará la parte izquierda, España la derecha, empezando con la posesión. El combinado dirigido por Hebe Renard.
Ya plantando ahí cara en esa acción Mariona Calenté y enviando el balón fuera, jugando de Almeida. Y atención porque hay dos balones en juego. Jugada que sigue en este caso la acción. Intenta progresar Lesomer con ese pase para Diani. Arriba lo enviaba a España. No lo ha podido aprovechar el conjunto galo para mayor respiro del combinado de Montse Tomé. Aquí viene al seleccionador Hervé Renard, que probablemente haya hecho alguna que otra modificación de cara hasta el segundo tiempo. De momento, Alicia, no hay cambios por parte de ninguno de los dos equipos. Sí calientan Alba Redondo, Ollán Hernández, Eva Navarro, Vicky López y Teresa Velleira. Son las mujeres que están ahora ejercitándose con Blanca Romero aquí en la banda. Vamos a ver ese balón arriba que intentaba recogerlo Salma para allí. Lo prestaba muy presionado ahí por la zaga gala. Intenta llevar Henry el pase a la izquierda para Bashá, perseguida ahora por Atenea del Castillo. Aventurar ahora en tapar espacios frente a la conducción de Karchagui, que le hace el recorte por fuera. Se marcha a la perfección esta futbolista del PSG. Y en ese balón dividido metía la pierna Alexandri. Trata de que no saliera ahí Atenea, sin fortuna. La va a tener ya Karchagui. La acción es repetida en ese duelo. Mariona Calenté con Diani, que no ha conseguido finalmente en falta la colegiada sueca. Ya en posición de comentaristas y respirando tranquilamente Marta Corredera y María Pri para los comentarios, como saben, de este interesantísimo duelo en el que está en juego ese título de la Liga de Naciones. Sí, además, Alicia, acabamos de ver una imagen ahora mismo de Jenny donde le está pidiendo a sus compañeras que salgan. Creo que en el vestuario se habrá hablado de no meterse atrás, sino todo lo contrario, seguir presionando alto, seguir haciendo un muy buen trabajo defensivo y concederle muy poco a Francia. Pues esperemos que no lo concedan tampoco en esta. Se intenta marchar Diani, que ya pisa área, se cruza Irene Paredes con contundencia, pero se deja la bola atrás, sigue Diani, el pase atrás, vamos a ver qué hace Francia, el balón queda suelto, Jennifer Hermoso aparece para solventar la situación con ese pase a la izquierda para Salma Parayuelo, se anticipaba la CRAR, pero vamos a ver qué es lo que ha decidido finalmente la colegiada sueca. Una acción a la de Francia, pues no sé si había sido manos previamente ahí de... Debe estar el VAR revisando. Alicia, sí, ya está, nada. Dice la colegiada que sigan, que no ha habido nada, así que se pondrá el balón en juego. Será favorable a Francia con ese saque lateral. Katoto intenta protegerla, tocando de cara la triangulación de Di Almeida, que le volvía a enviar ese balón arriba, pero volvía a aparecer, como es habitual, Irene Paredes. Se lleva ahí ese zapatazo en la cara, ese balonazo Diani. Por lo pronto parece que se va a recuperar rápidamente. Y ha entrado Alicia, vemos una Francia que ha hecho un pasito más hacia adelante, ¿no? Quiere presionar más a la selección española, quiere que no se sienta cómoda con balón en los pies, y esto ha hecho que todo el equipo galo se sume al ataque. Y vemos como la línea defensiva, los espectadores no lo pueden ver, pero nosotros desde aquí lo estamos viendo, que su línea defensiva están cerrando con tres atrás y prácticamente no, están pasados del medio campo, están todas las jugadoras en campo rival. Vamos a ver Lesomer apurando línea de fondo, el envío atrás, intenta llegar Bashá, pero tiene ahí ese duelo con Ola Valle, también a la presión defensiva tenía el Castillo. Karchagui, que pone ese balón a semicírculo, a semiluna, donde se presentaba Lesomer. Esta es de Almeida, que va a probar el remate, desviado, ni se ha movido Katakoy, porque no lo ha visto necesario en esa primera intentona, en la segunda parte, por parte del combinado francés. Aprovechando ahí esa segunda jugada de Almeida, se la acomodaba a la derecha, pero no le dio la dirección que quizá esperaba esta futbolista. Y otro de los escenarios que podía haber planteado María Pri, lo comentábamos antes de este partido, es que Francia quizá pudiera avanzar directamente con las centrales. Es algo habitual en ellas, ¿no? El buscar la verticalidad a través de las jugadoras más retrasadas. Sí, porque además tiene jugadoras en su centro de la defensa con muy buen golpeo a la espalda, muy buen golpeo en largo. Y en muchas ocasiones lo que buscan es esa velocidad de sus jugadoras más ofensivas. Al final, como he dicho anteriormente, buscar alternativas, y sí que Francia no le tiembla las piernas en poder llegar arriba con un par de pases y buscando esa profundidad. Vamos a ver si la puede proteger ahí Mariona Calenté, la mallorquina. Ante Gueyoro ha señalado, ha indicado la asistente y falta favorable al cuadro español.
Aquí ven a Gueyoro, una auténtica protagonista, siempre es habitual en los once de Hervé Renard, jugadora de vital importancia en el centro del campo. Y aquí ven a Pedro Rocha, también a Zeferin, el presidente de la UEFA, presenciando esta final de la Nations League. Alicia, por dejar cerrado el tema de las medallas y quién o no está considerado campeón y campeona de este torneo, hemos hablado con Isa Navas, con Isabel Navas, la delegada de España. Nos ha dejado claro que en la reunión de hoy la previsión y el reglamento de la UEFA son que haya 40 medallas, pero que la federación ha peleado para que estas dos jugadoras, para que María Pérez y para que Sheila García también formen parte de las jugadoras premiadas, digámoslo así, va a haber 50 medallas, incluidas estas dos, en caso de que España gane, serían campeonas de la Nations League. Eso significa, Roberto, que podríamos sumar este título al palmarés de estas dos jugadoras. Exacto, eso es exactamente lo que han determinado en la reunión de hoy mismo con la UEFA. Bueno, pues nos alegramos también por esas dos desconvocadas para el partido de hoy. En detrimento, ¿no? En este caso de Alexia Putellas y de Tera Vieira, que han entrado en ese listado de 23 futbolistas disponibles para este partido. Recuperadas in extremis, no estuvieron presentes. Sí que estuvieron de cuerpo y alma, ¿no? Pero no estuvieron disponibles para Montse Tomé en el partido de semifinales. La decisión de la técnica de la seleccionadora Montse Tomé es que sí que estuvieran para esta final. Falta ahora cometida por Lesomer sobre Alexandri. Y bueno, vemos a varias jugadoras ya que están mostrándose prácticamente activas ya para entrar al terreno de juego, Roberto. Entre ellas varias novedades, ¿no? Más allá de las que comentabas en la primera mitad. Sí, sobre todo la de Teria Velleira y Vicky López, que se están ejercitando con más intensidad. Poco a poco, es verdad que Blanca Romero suele pedirles que entrenen con fuerza, luego lo comentamos. Sí, porque venía ahí ese pase filtrado de Aitana para Atenea del Castillo, tocando atrás, Ona, para Alexandri, que tiene tiempo para pensar, se asocia en Aitana Bonmatí, que quiere la verticalidad ahí, encontrando ese espacio para Atenea, el balón a punto de penalti. Cruzadito es una delicia para Mariona. Bueno, además Marta y yo hemos estado hablando en el descanso de que Atenea debería de tener esa profundidad, de que tenía que ser más efectiva en esas situaciones de uno contra uno en la última fase de la última zona del campo, y hemos visto que en la primera que ha conseguido poner un centro ha acabado un gol. Vamos a ver, porque tiene la oportunidad de España en este mano a mano, Salma para Hielo, vamos a ver Salma, se anticipaba ahí Pedro Mañá, y la asistencia en esta ocasión en el segundo gol era de Atenea del Castillo, no de Olga. Olga lo hizo en el primero, Atenea en el segundo, en esos centros laterales en los que está aprovechando España. Sí, seguramente Montse Tomé, lo que decía María Pri, ¿no? Le habrá pedido a Atenea un poco más de profundidad para que pueda centrar, para que se la juegue ahí. Y en esta ocasión ha sabido encontrar la pausa suficiente para ponerle el balón a Mariona prácticamente en el punto de penalti, y Mariona acompañarla con una calidad tremenda, ¿no? Y ahora veíamos en la última jugada también qué importante es para la selección el papel de Salma, ¿no? Que estira el equipo, que va en profundidad, que hace que las defensas no solo estén pendientes del balón, sino que tengan que estar pendientes de ella, porque es una jugadora muy desequilibrante y muy peligrosa. Y la máxima goleadora de esta Nations League para el equipo español, Atenea, que llevaba 5 tantos, ahora ha sido la encargada de dar la asistencia para Mariona, que suma su cuarto gol en esta Nations, su número 24 en 68 partidos con la Roja. Y dos cambios ya que se preparan en el combinado galo, Robert. Sí, ahí
instrucciones ahora mismo en el banquillo de Francia. Lo veo desde lejos, a ver si puedo decir, porque una sé que es Delfín Cascarino, pero la otra no consigo verla, que está de espaldas. Va a ser Kenzadali, sí. Kenzadali y Cascarino, las dos que van a saltar al terreno de juego por el equipo francés. Atención a esa dura entrada de Ona Valle, que es castigada, es penada con la cartulina amarilla. Una acción que no ha sentado nada bien a la cartuja. La primera del partido para Ona Valle, minuto 56 de encuentro después de esa entrada sobre Bacha. Es curioso, ¿eh? Porque es parecida a la que le han hecho a Aitana en la primera parte, que le dejan el pisotón también en el pie. Y aquí la árbitra pues ha decantado un poco por el equipo francés. Y Atenea del Castillo en esa pelea con Karshawi, asistiendo en ese segundo tanto. Atenea del Castillo, Mariona Calentei. Y qué importantes las llegadas por banda, María Pri. Sí, porque además le damos mucha amplitud y mucha profundidad. Tenemos jugadoras que saben perfectamente moverse en esos espacios, que además, una vez que llegan, dan centros que son medio gol, las asistencias. Y los pases que dan, llegan jugadoras después de segunda línea, ha llegado Mariona, ha llegado Aitana. En definitiva, si llegamos con ventaja a esas situaciones, creo que podremos seguir ampliando cada vez más el marcador. Y la presión alta ahora por parte de España, que intenta provocar esa pérdida en salida de balón de Francia, intenta marcharse ahora. También que lloró por carril central, sigue la conducción. El balón a la izquierda para Karshawi, que se suma al ataque. Ante ella está Ona Valle, y a pisar a la futbolista francesa, que tiene que retrasar para Bachá, intentando superar la marca de Atenea del Castillo. También, vamos, espectacular en labores defensivas. El saque de banda es para Karshawi. Ante ella está de nuevo la futbolista cántabra, incomodando. Tiene que rectificar Francia, enviar ese balón atrás y volver a construir desde la defensa. Está Esda Almeida jugando en banda derecha con Diani. Ante ella está la Carmona, rápida y precisa en ese corte. Ese balón que lo peleaba con Di Almeida, que la acabó empujando mínimamente, y se va a producir ya algún que otro cambio, Robert. Sí, las dos jugadoras que antes comentábamos van a entrar al terreno de juego. La primera sustituida es Amandine Henry, una futbolista que cumplía su partido número 100 con la selección, y se va a marchar también Katoto. Esa es la primera ventana de cambios que gasta Hervé Renard para este doble cambio, como comentaba Robert, Delfín Cascarino y Kenzadali. Y atención, porque está cerquita del área ahí Francia, la saca con la testa Alexandri. El balón al pico del área, Diani lo recoge, lo remueve. El balón al centro del campo, donde aparece ahí Karshawi con ganas de superar rivales. Gira sobre su propio eje para ceder de cara, para mayor tranquilidad. Juega la Krar. Esta vez lo hace con Embok a la izquierda. A la recién incorporada, a la de Cascarino. Esta es Dalí. Vamos a ver ese balón picadito. La saca con la cabeza ahora Olga Carmona para Mariona Calentei, que tiene espacio para la conducción. Ya juega en corto con Jennifer Hermoso, la recién fichada por el Tigres, que precisamente también conoce a muchas de las jugadoras francesas, porque tuvo un breve paso ahí por el PSG, de donde no salió, bueno, muy contenta, ¿no?, de esa experiencia. Dijo que no fue su mejor momento futbolístico, pero sí que le ha servido, yo creo, que como bagaje para pues, hacerse fuerte mental y físicamente, y también para, bueno, pues, tener esa ventaja a nivel de conocimientos, ¿no?, que eso también ayuda mucho. Sí, de todas las experiencias aprende, Alicia. Unas saldrán mejor que otras, pero el aprendizaje es lo que te tienes que llevar. Yo creo que tanto de su etapa en París como la etapa que tuvo también en Suecia, Jenny aprendió mucho, maduró mucho mentalmente, y eso también le ha permitido estar hoy en día en México disfrutando del fútbol, ¿no?, tan lejos de su familia. Yo creo que todo eso, incluso las jugadoras jóvenes lo tienen que tener en la cabeza, ¿no?, que no todo siempre es fácil. Que las experiencias a veces no pueden salir bien o no tienen por qué salir bien, y que de todo tienes que aprender. Estamos al punto de alcanzar la hora de encuentro, la hora de partido. Esta es Salma Parayolo tocando para Alexandri, presionada por Gayoró. Aparecía para apoyar ahí a Aitana Momadí, cediendo para Olga. A banda izquierda pegada a la línea de cal. Estaba Mariona, se personaba ahí para combinar con Jennifer Hermoso. La entrega no ha sido buena de Almeida, jugando para Lesomer. Dentro del campo para Bachá.
Triangulación ahora de circulación rápida por parte del combinado de Herbert Renard. Trataba de girarse ahí Lesomer, pero con contundencia le arrebató el balón Laia Codina sin permitirle, vamos, tan solo ni un centímetro para que pudiera girarse. El pase picadito es una delicia por parte de Mariona al centro de Olga Carmona por delante de la defensa. Aparecía en box para sacar la bola de dentro del área. Se marcha por dentro Kenza Dali. Balón a la derecha para la progresión ahí de Diani, que se frena, controla y juega con Kenza. Esta descarga atrás para de Almeida y vuelta a empezar otra vez. Bueno, y todo parece indicar que este partido, de momento con la ventaja por 2-0 para España, lo tiene muy a su favor para ganar por primera vez al combinado francés. Sí, no solo el resultado, Alicia, sino que la selección, ya lo hemos comentado antes, está haciendo un partido muy serio en fase defensiva sin conceder nada. Normalmente la selección francesa es una selección que le gusta correr, que le gusta ir a espacios, y España no lo está permitiendo hacer eso por el simple hecho de que está muy cerca de balón apretando, incomodando a las jugadoras francesas. España está teniendo paciencia con la pelota, la está moviendo de un lado a otro. Me falta que aparezca más Aitana, que aparezca más Jenny por medio, y eso seguramente a la selección le dará un plus extra que seguramente cuando estas jugadoras de medio campo y de esta calidad aparecen, la selección lo nota. Atención, en la frontal del área, Atenea del Castillo, sigue con la acción. Ahí probaba ese remate, pero ha metido la pierna Karchawi, que se quejaba de ese balón que le impactó en la cara previamente a esta jugada. Y ha recuperado al parecer la futbolista francesa, que bueno, ha sido la última jugadora en tocar ese balón. Intentaba, bueno, proponer, ¿no?, a tener el castillo como disparo. Ahí recibía ese golpe en el rostro las 7 de Francia. Futbolista que, bueno, ha disputado 69-70 con este partidos con su selección. Cuando ya está preparada Salma Parayuela para votar, el saque de esquina de nuevo cerradito, se presentaba el primer palo Irene Paredes con la intención de rematarlo, la recupera Aitana, la protege, la mima, y quien la acabó recogiendo fue Laia Codina atrás, jugando Ona Valle y sola. Ahí está Kata Coy esperando la llegada para la asociación de algunas de sus compañeras, lo hacía Irene, cuando era para Codina. Una futbolista que está disputando partidos ahí en el Arsenal, la liga inglesa, también lo hace Alexandri, jugadores que se han marchado de la liga española para tener la posibilidad de tener minutos y de sumar ese bagaje, esa experiencia que en torneos internacionales como estos nos da mucho de sí. Sí, que hablaba en una entrevista previa a este partido con el medio del periódico sobre los cambios que ha notado yéndose allí, ¿no? Que allí se siente profesional, que la liga invierte, que hay estadios llenos, que los clubes realmente apuestan por el femenino. Y yo creo que es muy importante también que las jugadoras que se vayan fuera manden estos mensajes para que la liga española, para que la federación, para que todo el mundo aquí en este país siga apostando y apueste más y más por el fútbol femenino. Mientras, perdón, Marta, porque se dolía Jenny en el centro del campo después de esa acción con De Almeida. No van a tener que entrar las asistencias, pero es verdad que ha sido un pisotón feo. Sí, el pisotón de Almeida. Sí, estamos viendo desde que ha empezado la segunda parte que Francia ha dado un pasito también en esa agresividad, en esa intensidad, pero bueno, España tiene que tener el balón. Sí que es verdad que ahora más que nunca, sí, evitar esos contactos, y para ello es importante tener mucha movilidad, tener muchas líneas de pase, que entre todas se ayuden, sobre todo la jugadora que tiene balón, para que al final todas las jugadoras terminen este partido, terminen sanas y sobre todo podamos seguir viendo buen fútbol y no se vea un partido que continuamente se vaya a estar parando por esas acciones. Servicio lateral de Karchawi, lo recogía y la controlaba Lesomer, tocando de cara a la triangulación ahora por parte del combinado francés, que encuentra el espacio mano izquierda, pero se vio muy forzada ahí Cascarino, que no ha podido llegar a por esa bola. Ahora con piernas frescas que ha incorporado Herbert Renard en esta segunda mitad para provocar y agitar algo sobre el verde, porque a la selección francesa no se le está dando nada bien en este partido, muy bien planteado en este caso por Montse Tomé. Planteaba un escenario bastante similar al de Países Bajos y lo está sabiendo defender. Sí, además a nivel defensivo, Alicia, España está haciendo un gran trabajo. Creo que eso también está generando que Francia, cuando llega a zonas cercanas del área... Vamos a ver esa acción de Ani, puede poner el paso atrás, pero la recupera Jennifer Hermoso. Caía, se dolía ahí Laia Codina para el juego. La
la colegiada sueca, porque vamos a ver si ha recibido un pisotón o qué es lo que ha sido, una posible plancha. Lo vamos a ver ahí. Esa acción con Diani, efectivamente, pisotón ahí en el empeine sobre la jugadora del Arsenal. Doloroso, ¿eh, Marta? Es que pobre. Además le pilla todo el empeine, le pisa y le arrastra con los tacos. O sea, lo que tiene que estar sintiendo Laia ahora mismo, o lo que tiene que estar pensando por dentro de la jugadora rival, se queda corto. Bueno, aprovecho esta breve pausa para volver a comentar que a las 10 de la noche en Teledeporte se va a emitir el documental llamado Campeonas, el camino hacia el Mundial, donde las protagonistas nos van a explicar de primera mano cómo se fraguó ese título mundial. Lo van a ver, como decíamos, en Teledeporte a partir de las 10 de la noche. Viendo otra vez la acción repetida en ese choque entre Diani y Laia Codina. Pisando ahí la futbolista del Olympique de Lyon a la del Arsenal. Tratando ya de recuperarse, Roberto. Sí, se sigue doliendo la Yacodina, aunque Oiane Hernández está preparada para saltar al terreno de juego, mientras vemos como tanto el doctor Julio Llamas como Darío Vaquero, el fisioterapeuta, están saliendo del terreno de juego después de atender a la jugadora del Arsenal. Sí, vemos ahí a Javier Lerga con Oiane, preparada ya prácticamente para saltar al verde. 63 de juego, 66, perdón, de juego, España 2, Francia 0. Los goles de Aitana y de Mariona. Salma Parayuelo bajaba su posición para jugar ahí con Aitana. La deja pasar Jennifer Hermoso para que le llegue a Mariona Calentey. Juega por dentro, arrastrando la marca de Almeida. Hasta dos futbolistas atentas a lo que hacía Mariona. El pase era de una buscando a Salma, pero no le leyó bien ese pase filtrado a la espalda de las centrales francesas. Alicia, y se prepara Oiane. Lo que no sé es quién saldrá del terreno de juego, pero recordar que en la final del Mundial hubo doble lateral. Vamos a ver ese centro de Cascarino, que le ganó esta vez la batalla ahí a Ona por velocidad. Es normal también, minuto 67, una Ona que se ha desgastado brutalmente durante la primera mitad y la primera parte de la segunda mitad también. Y que en este duelo, pues mira, acabó superando a la Cascarino, que intentó poner ese centro, ¿no? A la espera de que pudiera rematar Lesomer, pero bien taponado ahí por la capitana, por Irene Paredes. Sí, muy bien Irene en este caso, y veremos lo que decía Robert, ¿no? Porque en este caso Montse Tomé puede tener tres opciones. Puede cambiar a Ona y meter allí directamente a Oiane, puede cambiar a Olga y meter a Ona en banda izquierda y Oiane por la derecha, y ahora nos lo descifrará la árbitra. Pues mira. Pues ya tenemos el cambio, se marcha Olga Carmona y va a entrar Oiane. Lo que no sé si variará, seguramente Ona irá a la izquierda y Oiane irá a la derecha. Así es, ¿eh? Ona ocupará el lateral izquierdo, mientras que Oiane lo hará ocupando el carril diestro, compartiendo ahí ese espacio con Atenea del Castillo, jugadora que estará un poquito más arriba. Y ovación tremenda, ¿eh?, para Olga Carmona, que está en su ciudad, con su gente, con su familia incluso, y bueno, pues el público de pie, ¿eh? Vamos a ver a Ibero mañana, el desplazamiento con la zurda ante la presencia de Salma Parayuelo. La baja perfectamente Karshawi para la progresión ahí ahora de que lloró. Ha estado rápida y astuta, como siempre, muy inteligente leyendo las acometidas de Francia, Irene Paredes. Qué tremenda acción de Irene, ¿eh? Defensiva, cómo le pone el cuerpo por delante, cómo le gana la carrera, le impide que se adelante y que progrese. Y estamos hablando que es una Irene Paredes líder y dentro y fuera del campo, y que dentro del campo todo lo que aporta, para mí es de las mejores jugadoras del mundo en esa posición. Vamos a ver Karshawi en el pico del área, que lloró tocando de cara. Cascarino, que va a ser recorte, va a probar también el lanzamiento, se estrella en Irene Paredes, el rechace para de Almeida, que consigue superar a Mariona. Intentaban el pase para Diani, no lo consiguen. La tiene la futbolista mallorquina del Barça ante la presencia de Bashá. Toca rápidamente España a Aitana Bonmatí, el pase para Atenea del Castillo, que puede volver a liarla. Ahí lo hace cayendo al suelo. Vamos a ver por qué esa acción va a acabar en agua de borrajas. La acaba atrapando, pero mañana una acción en la que España podría haber generado mucho peligro, pero se lanzó al suelo ahí con todo en Boc. Y ante la acción defensiva de Irene, lo que veníamos hablando anteriormente, Alicia y Marta,
golpeo en largo, busca llegar rápido a nuestra área y ahí vamos a tener que estar con muchas vigilancias defensivas para concederle muy poco. Ellas cada vez tienen menos tiempo, van a intentar hacerlo con más continuidad, jugar cada vez más rápido y que nosotras esperar que estemos despistadas pues, y así que a seguir confiando en la Yagodina y en Irene porque están haciendo un gran trabajo y muchísima vigilancia. Es una cosa muy positiva que esta selección española ahora tiene mucha más madurez en estas situaciones, ¿no? De enfrentarse a rivales grandes yendo por delante en el marcador en minutos finales, en segundas partes a partir de los minutos 70, que es cuando más te apretan, cuando más al contrario van ellas, cuando quizá tú más cansado estés y ya más ocasiones te crean. Y esta selección española ha ganado mucho en estas situaciones, ¿no? Ha madurado, se ha crecido, sabe jugarlas, sabe enfrentarse a estas situaciones tan difíciles. Para mí, yo creo que como exfutbolista en la mente y son los minutos que más difíciles son de jugar y estas jugadoras cada vez los juegan mejor. Vamos a ver si es finalmente Karchawi, si es Kenza Dali. Finalmente va a ser Dali enviando ese balón al segundo palo. No puede llegar en Bock por velocidad porque ese balón se presentaba demasiado largo. No pudo llegar la futbolista francesa. Aplaude para animar aquí la afición. Para que España consiga sacar esa garra que le hemos visto en la primera parte, pero sobre todo para acabar de remendar los pequeños errores que se han podido dar, que han sido mínimos porque la selección está haciendo un auténtico partidazo, no solamente a nivel ofensivo, sino también defensivo. Y va a saltar Eva Navarro al campo. Pues vamos a ver cuando la incorpora, cuando decide al menos Montse Tomé de introducirla dentro del campo. Intenta marchar por banda ahí Mariana Calentay frente a ella de Almeida. Venía la ayuda también Bachá. La última en tocar fue la lateral del PSG. Quedan menos de 20 minutos para el término, los 90. Por lo pronto, si el partido acaba así, compañeras, seríamos también los campeonas de la Nations League. Ríe, María, pero sí, sí. Lo tenemos muy cerca, ¿eh? Ríe, pero este equipo sigue haciendo historia y nos tenemos que quedar con él. Dale, Roberto. Ovacionada Atenea del Castillo. Va a entrar Eva Navarro mientras vemos también un cambio táctico en la selección francesa. Se cambian de banda Diani y Cascarino. Así que Cascarino era por la izquierda, Diani por la derecha. Este es un cambio más natural, Eva Navarro por Atenea del Castillo aquí, mujer por mujer. Aquí tienen a Eva Navarro portando el dorsal número 15. Vistiendo la camiseta de la selección española. Después de 18 partidos jugados, será su partido número 19. En los que han anotado 4 goles. Y parece, Alicia, que Ollane y Eva hayan estado bendecidas por Aitana en esa celebración del gol, que son las dos jugadoras que han entrado al campo, sí. Ahí está Cascarino. Calentaban ayer juntas también, ¿eh? Mira, precisamente viene Eva que se atrevía con ese remate. Forzó las tiradas y despidió mañana, pero ya se veía que ese remate iba bastante desviado porque una defensora francesa la había tocado en última instancia. Ahí lo van a ver. No sé si ha sido en Bock, correcto. Que desviaba, se va a un saque de esquina. Pues ya te dice la intención que tiene Eva, que acaba de entrar y ya es el protagonista. Y, ya... y es una de sus virtudes, ese chut desde fuera que lo tiene muy bien, sobre todo si parte desde la banda hacia adentro, con ese chut cruzado a pierna izquierda, lo tiene milimetrado. Que le pregunten a las suecas, Marta. Exacto, Rob. Salma para Yuelo con la zurda al corazón del área. A punto ha estado de perforar la portería y de encontrar fortuna Irene Paredes, que ya la vemos, la intención que tiene de aparecer desde segunda línea para romper al primer palo y atacar ese balón. Hemos hablado muchas veces, Alicia, de la mejora de esta selección en balón parado y es que estamos viendo, tanto hoy como en la semifinal contra Países Bajos, cómo está funcionando muy bien el bloqueo que le hace la Yagodina para que entre sola Irene Paredes, que ha tocado, si no el 100%, el 90% de los balones en córners que ha tirado España. Bueno, y decíamos que Francia pues se está notando bastante, ¿no? La ausencia en este caso de Wendy Renard, que sufre una lesión en el muslo, una lesión que sufrió con su equipo, con el Olympique de Lyon. Qué detalle técnico ahí de Ona Valle, dejando destellos la futbolista del Barça. La infracción cometida por De Almeida, que se las está viendo y deseando frente a Jennifer Hermoso, concedida esa falta por Tess Olofsson. La sueca. La Real Federación Española de Fútbol quiere agradecer a la Real Federación
Ya tenemos dato de asistencia, 32.657. Otro récord de asistencia en un partido de la selección española, en territorio español, ahí lo ven. Una cifra maravillosa, Robert. Sí, desde luego que se acerca a lo que les gustaría a todas las jugadoras y también, por supuesto, a nosotros, ver estadios repletos. Es verdad que la Cartuja es muy grande. Ojalá veamos estadios tan grandes como este llenos para ver fútbol femenino. Ahí está, pero mañana el balón a la izquierda. Llovido le caía a Karshawi, que la controlaba de primera hasta la perfección. En boca enviando arriba para Diani, que como decía nuestro compañero, se cambió de banda con Cascarino. Se dejaba ahí un toquecito que recibía Alexandri cuando ya se preparan dos cambios más en las filas francesas. Y Amel Magri y Julie Dufour, que debutó en esta Nations con Francia, son las jugadoras que salgan en el equipo de Renat. Aquí tienes los cambios, Robert. Vamos a ver quiénes son las futbolistas sustituidas. Pues la primera de ellas va a ser la dorsal número 13, Selma Basha. Y veremos a ver quién es la segunda en salir del campo. Pues va a ser Diani. Ha cambiado de banda, pero le ha durado poco, ¿eh? Ahí está ese doble cambio, también presentado por Herbert Renard. Para lo que resta de partido, concretamente menos de 15 minutos. Una Julie Dufour, concretamente Robert, que ha disputado 4 partidos, 5 con este. Sí, debutó el 27 de octubre en esta Nations en el 2023 y bueno, pues ya está siendo habitual en el conjunto galo. Ahí está de Almeida jugando por dentro con Marí. Se la intenta quedar Dali a la derecha para Cascarino. Vamos a ver qué se inventa esta futbolista, recortando el pase. Es para Dali, ante ella está la Codina, pero consigue meter el centro. Salía ahí para anticiparse Alexandri para enviar ese balón al saque de esquina, mientras se siguen activando más futbolistas francesas. Sí, tiene que volver a conseguir el control de balón España, ¿eh? En estos minutos está un poco más desordenada, sobre todo en medio campo. Hay jugadoras importantes que no están apareciendo y eso hace que la selección no tenga tanto balón como le gustaría. Vamos a ver, se saque de esquina, se alzaba ahí Lesomer. Atención a esa segunda jugada, en Mbok, que la puede volver a meter. No consigue el remate de primera Francia. Sí, en el segundo conseguían ocasionar problemas en la portería de Misa Rodríguez en ese remate de Almeida en el segundo palo. Para no mí, se puede conceder nada, ¿eh? No, y para mí hay ahora mismo dentro del campo 3 futbolistas que tienen que aparecer con balón, que es Aitana, Mariona y Jenny, porque son las 3 jugadoras que tienen ese temple con balón. Estamos viendo a Jenny y tienen que aparecer porque son las que nos van a dar esa continuidad y sobre todo esa calma y mantener el balón. Cuanto más posesión tengamos nosotros, más balón tengamos nosotros, menos tiene Francia. Ahí está Marí proponiendo ese balón arriba. No le siguió ninguna compañera suya. Sí la siguió Irene Paredes para enviar ese balón a Cata. Desplaza arriba, centro del campo. Jennifer Hermoso, otra vez trastabillada porque golpeó en una jugadora francesa. No concedió la falta la colegiada sueca, precisamente. Ninguno de los dos equipos, ni Francia ni España, ha perdido cuando el partido estaba dirigido por esta colegiada sueca. Así que, bueno, será probablemente el primer día que pierda Francia con Tess Olofsson al cargo del partido. Esperemos que así sea, vaya. Que acabe así, Alicia, y otra primera vez para España, ¿eh? La primera vez que se vencería a Francia, la primera vez que el técnico perdería un partido con la selección. Bueno, estas jugadoras no dejan de derribar muros, de hacer historia, de hacer cosas que parecían imposibles hace muy poquito, y eso es muy buena noticia, ¿no? Y hay que estar orgullosos de todas ellas porque el trabajo que están haciendo es tremendo. Sí, de hecho, recogiendo un poco el hilo, ¿no?, que lanzabas aquí, Marta, Francia no ha perdido un solo partido en esta Nations League. Fue el único equipo invicto en la Liga A y solo hasta este partido habían encajado 2 goles. Es que, Alicia, por ponerlo en contexto, en el Mundial tampoco perdió ningún partido Francia. Es verdad que se quedaron fuera, pero después de empatar a 0 contra Australia en aquella tanda eterna de penaltis, en el que se lanzaron 20 lanzamientos y que, bueno, pues no sé si lo recordaréis, hubo 2 cambios antes de la tanda de penaltis, uno de ellos la portera, otro una jugadora, y terminó fallando uno de los penaltis, estas cosas que tiene el fútbol.
Pues Robert, estaremos muy atentos también a ese partido que comienza a las 8:45 de aquí a nada entre Países Bajos y Alemania, en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones, que otorga ese segundo billete para los Juegos Olímpicos. El balón arriba, intentaba aprovecharle Sommer, viene para la segunda jugada Cascarino, la cabeza de Alexandre hacía acto de presencia, también lo hace la futbolista de Tigres en el centro del campo, distribuyendo para Ona Valle, presionada por De Almeida. Consigue zafarse bien de la marca ahora Mariona Caletei, girando, cambiando la orientación del juego. Aplaudida esta acción por parte del público presente en la Cartuja. Le pone calma ahora a Aitana, que se mete por dentro. Quien se marchaba al interior derecho era Alexandre, en ese cambio de posición, en esas permutas, ¿no?, que tiene muy bien trabajadas el equipo de Montse Tomé. Sí, porque además ha limpiado muy rápido la zona, ya que la estaba ocupando Aitana. Y en definitiva la movilidad que tiene la selección española, que tienen todas nuestras jugadoras, de destacar, porque en cualquier momento están jugando por fuera, por dentro, con muchas alternativas, y eso es lo que hace que sea tan complicado poder defender nuestra selección. Sí, y María, pedías antes, ¿no?, que aparecieran Aitania, que aparecieran Jenny, y han retrasado un poco su posición precisamente para eso, para que les llegue más balón y ser más protagonista, y estas últimas dos jugadas son ellas las que han tenido esas ocasiones. Vamos a ver esta ocasión para Francia, el pase atrás para Les Sommer, no la pudo enganchar con la diestra, aparece Jennifer Hermoso para lanzarse al suelo. Qué gesto ahí de Mariona Calentey, dice la colegiada que no hay falta, entró con contundencia de Almeida, recuperó el combinado del Berrenal, que lo vuelve a intentar, lo vuelve a probar, esta es Magri poniendo el balón dentro del área, la sacaba Irene Paredes, en semicírculo aparecía Aitana Bonmatí para llevársela. Mariona desplazaba al centro del campo, donde no había nadie, si esta futbolista francesa, que lloró ahora para Magri, en banda derecha, ante ella está, decíamos, la mallorquina, para meter la bota y enviar ese balón al saque de banda. Y me gustaría que una vez intentaran ese despeje, buscar en profundidad a Salma, a ver qué ocurre. Sí. Sí, porque realmente es la jugadora más peligrosa en ese sentido que tiene España, y en el día de hoy, María, no la hemos encontrado ni una vez prácticamente en esos balones largos en carrera. No, y además las centrales prácticamente le persiguen sabiendo la velocidad, y no dudo que si el balón va con ventaja a Salma buscando el espacio, seguro que es capaz de poder llegar, y por lo menos ya vas a tener que las centrales ya no te van a perseguir tanto, ya no van a estar tanto en contacto, por lo tanto ya después te puedes permitir recibir. Incluso, entre línea y jugar de cara. Incluso vas a echar el equipo rival un poco más atrás, que en estos últimos minutos se han echado más adelante para intentar conseguir mínimo un gol y acercarse en el marcador. Va a agotar las ventanas de cambios España, va a entrar al terreno de juego Vicky López, y por tanto, tanto Teria Velleira como Maite Oroz y Alba Redondo dejan de calentar. Jugará el segundo partido con la selección española, esta vez con el dorsal número 21, la jovencísima jugadora Vicky López. A ver esa buena acción de Mariona con Alexandri, el pase con la zurda, vamos a ver que la aprovecha, salía Peiró allá, pero es que aparecían en escena. Ahí estaban Salma para Yuelo y Eva Navarro para tratar de generarle peligro a esta guardameta. También yo creo que un poco por miedo de no chocar con la portera, ese gesto deportivo de las futbolistas españolas, porque perfectamente podría haber llegado ahí Eva Navarro, Sí, yo creo que tampoco ve la salida de la portera bien, porque si te fijas ahí ya hace una paradiña, Sí, quiere impactar el balón y no ve que viene la portera, y aprovecho también para decir que muy buen pase de Laia Alexandri, prácticamente en vertical, y esos balones son muy difíciles de cuadrar, y ella lo ha metido a la perfección. Y además con la zurda, ¿eh? Calidad que tiene. Vamos a ver esa conducción por carril central, el balón arriba, buscando a la máxima goleadora de Francia, Ale Sommer. En este partido sí que ha generado un poquito de inquietud a las jugadoras españolas a nivel defensivo, pero que tampoco ha conseguido encontrar fortuna de cara a gol. Una jugadora que en Liga lleva anotados 9 goles en 13 partidos con el Olympique de Lyon. Y una jugadora a la que también futbolistas del Barça, como Jennifer Hermoso, Mariona, Alexia, etcétera, Aitana, la conoce muy bien, esos duelos no habituales entre el Olympique de Lyon y el Barça en Champions. Bueno, de hecho, el Barça no ha conseguido ganar todavía el Olympique de Lyon en competición europea. Muy bien, España. Vamos a ver esta maravilla de pase para Mariona Calentei.
en esa carrera junto a De Almeida, que consigue evitar el saque de esquina favorable a las de Montse Tomé. ¡Qué desgaste físico de la mallorquina! Increíble, ayudando en defensa, en ataque, creando ocasiones por dentro. Quizá no ha sido tan protagonista como otros días con balón, pero ha marcado y ha generado desequilibrio y espacios por dentro. Y es importante, ahora aprovechamos el cambio de Vicky, Alicia, que la selección tenga esa pausa como ha tenido ahora, que sea la selección francesa la que corra detrás del balón y la selección española, en estos 5 o poco más con el añadido que queda, que sea capaz de dormir en el partido, pero no en el sentido de aburrir, sino de que la selección francesa se desespere detrás del balón y así aparezcan huecos fáciles, entre comillas, para ir al ataque. Ahí veíamos ese cambio, la incorporación de Vicky, sustituyendo en este caso a Jennifer Hermoso, la futbolista que abrió la lata ahí en esas semifinales frente a Países Bajos. Ian Hernández con Eva. Cuéntanos, Robert. La más veterana y la más joven, casi un cambio de generación. 16 años se llevan, 17 tiene Vicky López. Mira, atención, porque ahí estuvo a punto de llegar el entendimiento entre Vicky López y Salma Parayuelo. Es conocido por todos, ¿no? La buena relación que tienen estas dos futbolistas. Salma siempre dice, Vicky es mi hermana pequeña y su hermana pequeña está jugando junto a ella en esta final de la Nations League. Qué bonito, ¿eh? Que se digan suena estas muy bonito, cosas. Marta. No, de verdad. Al final, uno de los éxitos de los vestuarios seguramente es la conjura entre las jugadoras, el buen rollo y estas generaciones de jóvenes, eso sí que lo tienen, ¿no? Que se las ve muy unidas, que vienen de categorías inferiores habiendo disfrutado muchos éxitos juntas y eso se nota dentro del campo. Vamos a ver la triangulación ahí en mano izquierda de Francia, que ya no sabe por dónde atacar, por dónde generar esos pequeños espacios donde poder percutir ahí. El combinado de Herbert Renard lo hace con ese lanzamiento desde fuera, segundo palo, Cascarino que se alzaba, Vicky López no conseguía rechazar bien ese balón que quedaba a las botas de Almeida. Vamos a ver la dorsal 5 que vuelve a tener la bola, pero la regala a la mejor y actual jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, que tiene gasolina, que tiene energía para salir en velocidad, para dejar prácticamente sola ahí a Vicky López. Vamos a ver qué se inventa, le pone pausa al juego jugando con Aitana. Aitana con Mariona, atrás para Alexandri, de nuevo Mariona, ve ese pase filtrado a la espalda de la defensa para Ona Valle, pero decide ponerle esa tranquilidad, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Tocar, agobiar un poco a Francia, que se desespere, que vayan pasando los segundos y así asegurarse también ese título, porque un gol ahora favorable a Francia pondría las cosas un poco difíciles e incluso pondría entre las cuerdas ahí a las jugadoras españolas. Sí, esperemos que no pase porque España ya tiene experiencia. Sí. Y tienen bastante controlado el partido, ¿eh? Pero es verdad que un posible gol de la selección francesa ahora lo que haría es que a contrarreloj la selección tuviera que defender más de la cuenta. Y lo que tienen que hacer es lo que están haciendo, mover el balón a... Mira, escuchamos el público, ¿eh? A base de ole, ole. Y eso es lo bonito, Alicia, del fútbol, de la comunión entre los Pero aficionados. Vamos a ver, porque viene una valla, el centro de Ona, lo sacaba ahí en Boc. En ese balón que proponía para la llegada de alguna compañera al primer palo. Minuto 88 de juego, aprovechando España esas acometidas a través de los carriles laterales con las llegadas de Ona. Sobre todo ahora percutiendo en mano izquierda a España, encontrando esos espacios donde poder generar esos peligros. Viene Salma, saque de esquina. España que tiene la posibilidad de cerrar el partido, de asegurarse este título de la Nations League. Vamos a ver esta acción. Primer palo, no ha pasado el primer palo. Rechazaba ahí Francia, resbaló. La futbolista española Eva Navarro se tiene que frenar, que lloró porque va prácticamente sola. Sigue la acción ahí, Eva, se cruza también Ona Valle, dos futbolistas para una de Francia, consigue salir victoriosa de esta jugada, el combinado de Montse Tomé. Muy bien Eva Navarro, que se ha resbalado, ha permitido que la selección francesa progresara y sin rendirse se ha levantado y ha ayudado a Ona a recuperar este balón y de qué manera. El balón arriba, controlaba Salma Parayuelo, dejándole toda la ventaja a Aitana, que puede desplazar el largo. Ve la llegada de Mariona, es esférico que bota y se va demasiado largo para la llegada de la mallorquina, campeona del mundo también el pasado verano. Las jugadoras con mucho entendimiento, con muchísima conexión, ¿no? En esos pases, en esas lecturas de las jugadas, se entienden, vamos, perfectamente.
pase de Codina para Mariana, que se mete por dentro ante la llegada de Cascarino, que si no recuerdo mal, estuvo hasta hace muy poquito lesionada de cruzados. Balón arriba para Eva Navarro, llega con peligro España, se lanzaba al suelo Karchawi, intenta que no salga por la línea de fondo la futbolista. Ahí lo ven, dorsal 15 de España, que pierde esa bola, la recupera Karchawi, pase filtrado para Lesomer, pero muy atenta en ese marcaje individual, Irene Paredes, que no le deja prácticamente ni respirar a Eugenie. Tres minutos, Alicia. Y aquí Robert ya cantando a los aficionados, campeonas, campeonas. Sí, sí, da gusto, el ambiente que hay, muy sano, muy, pues eso, muy de fiesta. Hoy es el Día de Andalucía, se nota que ha venido mucha gente y mucha gente joven. Y buen rollo aquí en las gradas. Y lo que nos gusta a nosotros también, que esto pase. Esta es la Crar, a la derecha, a la de Almeida. Pase arriba, buscando la velocidad de Cascarino, pero para mayor inri tiene, bueno, más velocidad ahí Ona Valle. En esos duelos lo ha demostrado. A excepción de uno que la han conseguido superar en banda, pero ha estado muy sólida. Muy atrevida también en esas llegadas en profundidad de Ona, cuando veíamos ahí la falta cometida sobre Mariona Calentei. Es que hoy casi no hemos podido hablar de ella, Alicia, pero es que está a un nivel tremendo sobre defensivamente. Hoy es verdad que en ataque no ha podido brillar tanto porque la selección al final francesa te exige mucho en defensa, pero es que es una jugadora que no la superas, que con balón en los pies es muy segura, da mucha seguridad al equipo, y el nivel que está este año dando Ona Valle, tanto en el Barça como en la selección, es tremendo. Por cerrar el ambiente de fiesta que hay aquí en las gradas, todas las jugadoras en el banquillo de España ya se han quitado las sudaderas, están con las camisetas esperando celebrar, y también mañana se podrá celebrar en Madrid. Habrá una celebración en el Palacio de Vistalegre. A partir de las 5 de la tarde habrá entrada libre con actuaciones musicales. Y bueno, pues hasta llenar aforo, todo el mundo que se quiera acercar allí en el Palacio de Vistalegre para celebrar el segundo título en la historia de la selección, esta Nations League. Robert, no sé si se puede decir que ha sido del todo un baile, pero hablando de bailes, un programa presentado por Anne Igartiburu, muy pronto va a llegar a la 1 con Baila Como Puedas, con 16 bailarines profesionales que lucharán por demostrar que son los mejores, y para ello tendrán que enseñar y bailar junto a 8 famosos como Sabrina Salerno, Ana Guerra, Álvaro Muñoz, Scassi, Lidia Lozano, entre otros. Bueno, las jugadoras ya sí que bailan, pero sobre el césped, y las que no lo hacen en el césped lo hacen ya deseosas de saltar a él, porque están deseando compartir la emoción con las 11 que hay de momento dentro del terreno de juego para celebrar que son las campeonas de la Nations League. Vicky López intentando sortear rivales a la presión, reacción tras pérdida buenísima, envía el balón atrás sin posibilidades de mucho más Francia, va a enviar arriba esa bola, Peiró Mañá buscando a la izquierda, la envía arriba Ollán Hernández, la recogía, la movía y Itana Bonmatí, teniendo de cara para Codina. Está desesperado también Lesomer a la espera de escuchar el silbato de Tess Olofsson. Histórico, este grupo no tiene techo, siguen rompiendo techos de cristal, eso sí, son históricas, son leyendas, y con la alegría enseguida volvemos. Hasta ahora. Imagen en directo desde el Estadio La Cartuja, donde España está celebrando ya el título, ahora conseguido, esta Nations League. Vuelven a ser campeonas esta vez de esta competición europea que otorgaba en un primer momento ese billete clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que ya se consiguió dicho objetivo. Y el objetivo ahora, hoy, es todo puesto en ser las campeonas, en volver a serlo. Y es que en 6 meses estas futbolistas han conseguido el campeonato del mundo y la Nations League, como decíamos, Marta. ¿Dónde están los límites? Nada, poco más que añadir, Alicia, de lo que tú has dicho, de lo que estamos viendo en las imágenes.
imágenes sobre esta selección, ¿eh? Otro partido muy madurado, muy serio, sabiendo afrontar a un rival históricamente muy grande al que nunca se había ganado y sabiendo jugar estos partidos. Yo creo que es una selección que cada vez nos deja sin palabras, cada vez crece más y más, cada vez es más ambiciosa y cada vez quiere ganar más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, después de también de todo lo que han sufrido estas jugadoras y este grupo después del Mundial. Algunas jugadoras que no pudieron disfrutar de esa cita histórica hoy han vuelto a ganar o han vuelto a la selección y han ganado algo importante con este escudo. Poco más que hablar porque la verdad que son históricas y es un orgullo verlas. Bueno, la verdad es que es una alegría poder compartir esta emoción con las futbolistas y ya tenemos a Roberto Quintana con una de las grandes protagonistas de la noche. Pues estamos con Aitana Bonmatí. Aitana, he de decirte que quien elige este premio, la gente de la UEFA ha dicho que sin lugar a dudas tienes que ser la MVP de hoy y del torneo, así que enhorabuena. Gracias, al final esto es lo de menos, contenta por sumar un título más. Hace 6 meses ganábamos el Mundial y ahora la Nations, ¿qué más se puede pedir? Hace 6 meses hablábamos después del Mundial, me decías, estás más emocionado tú que yo casi, no sé cómo estás tú ahora mismo, pero yo sí que estoy emocionado. Bien, es un poco increíble lo que hemos conseguido, parece fácil y nada, parece casi obligado que tenemos que ganar cada partido, cada torneo, pero no tengo palabras, este equipo sigue con una ambición tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido en el camino, aquí estamos levantando otra copa. ¿Cómo ha sido el partido? Valórame qué actuación habéis tenido durante los 90 minutos. Pues bien, creo que somos justas merecedoras del partido. Una primera parte bastante buena, aunque con un poco de imprecisiones. Segunda parte igual hemos tenido menos el balón, ya lo apretaban más, iban perdiendo, pero hemos seguido a sufrir también. Y creo que hemos anulado bastante bien a Francia. Aitana, el grupo funciona de maravilla, habéis ganado Mundial, habéis ganado la Nations, vais para los Juegos también. No sé cómo ves el cuerpo técnico, si estáis contentas y cuál es el techo de este equipo, cuéntame. Este equipo no tiene techo, ya lo venimos demostrando. Mundial, ahora la Nations, ahora por los Juegos, ¿no? Nada, suerte y a ganarlos. Gracias. Como decía Aitana Bonmatí, este equipo no tiene techo. Ha logrado ser campeonas del mundo, también ha logrado llevarse este título, la Nations League. Y aquí ven el MVP, la mejor jugadora de esta final. Aitana Bonmatí lo recibió Ona Valle en el partido de semifinales frente a Países Bajos. Lo recibe ahora la futbolista de Sampere de Rivas. También lo logró en este caso por parte de las francesas Eugénie Lesomer, una futbolista que sí que ha generado alguna incomodidad a nivel defensivo de España, pero un equipo que sabía a lo que jugaba, tenía el plan muy claro, sabía qué planteamiento ofrecer para poder superar a una Francia que disputaba su primera final en competición oficial, superando a España a estas futbolistas galas para llevarse este título. Y ya está todo preparado para que nos recoja el testigo nuestra compañera Lara Gandarillas. Desde el césped, disfrutando también de lo que está siendo esta fiesta tras el triunfo de la selección femenina, segundo título de su historia. María Pri, qué bien juegan estas mujeres. Sí, la verdad que es un placer verlo en directo por la tele, da igual en qué momento esté, disfrutamos en cada partido con ellas. Aitana estaba contenta, es evidente, pero parece que tampoco demasiado entusiasmada. Ella lo ve normal, ya ganar títulos, ¿no? Bueno, yo no sé si es normal o no, pero la ambición que tiene este equipo y esta jugadora es lo que hace que no se conforme, que quieren más y la siguiente meta va a ser los juegos y van a darlo todo para conseguir. Seguro que quiere más también la seleccionadora de España, Montse Tomé, que está ya con Roberto Quintana. Adelante, Roberto. Muy buenas, Lara. Estamos con Montse Tomé. Dice Lara, ¿quiere más, Montse? Te lo pregunto, ¿quieres más? Lo que vienen ahora son los juegos. Pues siempre queremos más, ahora es el momento de disfrutar del partido que hicieron estas jugadoras, del trabajo que ha hecho todo el cuerpo técnico, todo el staff. Hemos estado 10 días a tope y bueno, hoy se ha podido ver en el campo que contra una Francia, una gran rival que no la habíamos conseguido ganar, pues hemos logrado que nos hicieran muy pocas ocasiones y tener el control del partido. En todo este periodo, desde que has cogido el cargo de entrenadora, ¿con qué te quedas, Montse? Pues con muchas cosas, pero sobre todo con las cosas buenas. Creo que hemos seguido evolucionando nuestro juego. Tenemos un fantástico número de jugadoras que tienen muchas ganas de estar en la selección y competir por un puesto para estar aquí.
y sobre todo de poder disfrutar de la gente que me acompaña, de la profesión que tenemos y bueno, del entorno idílico con el que vivimos el día a día, con lo cual creo que son muchas cosas y muchas cosas buenas. Monse, Nations League, Mundial, ahora por los Juegos y después de los Juegos más en la selección. Pues eso ya se verá, yo disfruto el día a día desde el primer día, aunque no lo pareciera, he sentido que me siento con ganas, me siento con ilusión y cuando esto lo tenga y las jugadoras tengan la capacidad que la tienen, vamos a seguir sacándole rendimiento al potencial que tienen. Muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de verano porque los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Por cierto, está ya Mariona Caldente con nosotros. Gracias, Montse. Muchas gracias. Está Mariona Caldente ya por aquí. Para no hacerle esperar, simplemente, enhorabuena, Mariona, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. ¿Cómo ha sido el partido? Cuéntame, ¿habéis entrado bien? Es verdad que Francia es un rival muy difícil, pero la verdad que ha salido el plan de maravilla, ¿no? Bueno, yo creo que un poco imprecisas igual con balón, más de lo que estamos acostumbradas igual. Obviamente es una final, no esa sensación tanto de dominio, pero igual sí de saber controlar mejor los partidos. Hemos casi anulado a Francia, hemos sido eficaces en arriba y creo que justos ganadoras de la final de hoy. Mariona, es la primera vez en la historia que se gana Francia, es la primera vez que se gana la Nations. ¿Cómo estáis? Bueno, creo que ganamos el Mundial hace unos meses, hoy ganamos la Nations. Yo creo que lo que demuestra es que hemos llegado aquí para quedarnos, vamos a seguir luchando y haciendo las cosas bien e intentar pues, conseguir más títulos. ¿Habéis venido para quedaros? ¿Crees que toda esta gente se va a quedar? Porque hoy ha habido más de 30.000 en las gradas, no sé, supongo que estaréis contentos. Ojalá que sí, la verdad que marca la diferencia poder jugar partidos así en casa. Ojalá se la hayan pasado bien, ojalá quieran repetir, porque la verdad que ha sido espectacular. Gracias y a celebrarlo. Espectacular, Mariona Caldentey, que incluso en el momento que está hablando nada más ganar un título, Marta, María, ya ella habla de autocrítica, de las imprecisiones, eso habla del gen ganador, ¿no? Al final, yo creo que este equipo lo que algo tiene es que es la perfección, quieren ser perfectas, quieren perfeccionarlo todo al mínimo detalle y eso pasa por no cometer errores, pero tienen que saber también que son humanas y que los errores también aparecen, que en un partido a 90 minutos no todo va a ser perfecto, pero dice mucho de ellas que quieran mejorarlo hasta el más mínimo detalle. Están a punto de recoger su trofeo que las acredita como campeonas de esta Liga de Naciones, pero en Radio Televisión Española queremos celebrarlo también recordando el otro gran triunfo y lo vamos a hacer con la emisión de estreno de un documental fantástico, Campeonas, el camino hacia el Mundial, un documental de producción propia que cuenta esa historia de cómo estas mujeres que ahora mismo van a recoger su título de la Liga de Naciones consiguieron ese gran campeonato del mundo en Australia y Nueva Zelanda. Y vemos a Aitana, que recoge premios como churros. María. Sí, es una grandísima futbolista. A nivel individual tiene un talento innato que destaca temporada tras temporada y después una jugadora que se sacrifica mucho por el equipo. Así que todos los premios, aunque ella la ha reconocido, también le pertenecen a las compañeras y está rodeada en ese contexto, pero también esa exigencia que ella tiene como jugadora. Marta, bueno, es que todo lo que pueda ganar lo está ganando y es que está a un nivel que pocas jugadoras pueden alcanzar a lo largo de su carrera, ¿no? De confianza, mental. Sí que es verdad que en estos últimos partidos quizá la hemos visto un poco más desaparecida en cuanto al juego, pero es una líder en el campo. Hoy nos ha vuelto a demostrar que sin estar brillante es de las importantes y otro premio más que merecido. Y sin levantar la copa ya estaban hablando de esos Juegos Olímpicos, de ganarlos. Eso es ambición, eso es gen, ¿no? Esa ambición, son ganas, es una cita histórica que España estará por primera vez en unos Juegos Olímpicos, en una fase final de unas Olimpiadas. Yo creo que es algo con que todo deportista sueña con estar en un lugar así y ellas obviamente quieren seguir haciendo historia, quieren seguir derribando muros, quieren seguir que la gente, como se ha visto hoy, estén orgullosas de ellas y este es el camino y ellas lo saben. ¿Puede pesar la condición de ser tan favoritas en cuanto a la presión en París? Porque ahora nadie va a esperar otra cosa que no sea ganar un oro en París.
Está claro que puede pesar, pero también creo que nuestra selección ahora mismo está preparada y capacitada para soportar esa presión, porque además confían en lo que hacen y eso se le nota. Y confían en el equipo, confían en el vestuario, confían en todas las compañeras y eso lo transmiten fuera. Entonces, le puede pesar seguramente, pero para ellas también creo que es un orgullo ser la selección a batir. Saludándose con cariño las futbolistas españolas y francesas. Lo decías, Marta, tú al principio que hoy era el día de ganar a la que es una gran selección. Hoy lo ha vuelto a ser, inferior que España, hoy lo ha sido, pero es una gran selección y por eso quizá tiene todavía más valor, ¿no? Todavía hay que darle más valor porque es una selección, primero, que nunca se le había ganado en todos los años de historia que llevamos en el fútbol femenino y, segundo, por todo el bagaje y el palmarés que tiene esta selección, ¿no? Tiene jugadoras súper importantes, súper mundialmente conocidas, históricamente que han hecho cosas grandes en el fútbol femenino y te dice mucho de esta selección que hoy les ha pasado por encima. La selección española les ha sabido jugar el partido, ha jugado un partido muy serio, han sido mejores en todas las facetas del juego y eso también demuestra la madurez que tiene este equipo de la selección. Han sido dos goles hoy a la selección francesa, pero podían haber sido más, ocasiones clarísimas de Irene Paredes, de Salma Parayuelo. Hoy Francia se podría haber ido con un resultado todavía más abultado de aquí. Sí, además ha habido dos acciones a balón parado, dos córner que Irene ha rematado sola, uno en la primera parte que dio en el poste, pero bueno, lo bueno de todo eso es que tenemos una selección que es muy versátil a nivel ofensivo y eso hace que en cualquier ocasión se pueda generar peligro. Hemos hablado mucho de ellas, hoy se han quedado sin jugar, Tera Villeira y Alexia, parece que no estaban como para estar en el césped, pero seguro que ya han ayudado mucho en cuanto a liderazgo, ¿no, Marta? Sí, yo creo que el equipo las necesita, sobre todo al final Alexia es una jugadora importante, es capitana, es líder. Las dos jugadoras volvían a una convocatoria después de ambas o respectivas lesiones. Hemos visto a Tere calentar un poco, finalmente no ha tenido minutos, pero visto desde fuera era lo más sensato y lo más inteligente, ¿no? Lo raro hubiese sido ver a Alexia dentro del campo, lo raro hubiese sido verla disputando minutos también a Tere y yo creo que la selección en ese caso tampoco las ha necesitado en el momento en el que estaban, ¿no? Que a lo mejor la recompensa para salir al campo hubiese sido peor el remedio que la enfermedad, como dicen, y lo único que hubiese pasado es que se podrían haber hecho más daño. Sonrisa amplia de las futbolistas recibiendo esas medallas del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin. Ahí espera Irene Paredes. Mirad la cara, qué fantástica esta imagen de la capitana de la selección española que comentábamos podía haber hecho un gol. No se lo lleva, pero se va a llevar otra cosa, que es este recuerdo de levantar la Copa al cielo de Sevilla delante de más de 30.000 espectadores, el segundo título de la historia. Vemos también ahí a Alexia, a Jennifer Hermoso abrazarse con Pedro Rocha, con el presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol, antes de esta imagen que es histórica. Sí, yo me alegro mucho, ya que comentabas o mencionabas a Irene Paredes, es una jugadora que lleva muchos años en esto, que ha levantado el fútbol femenino igual que lo hemos hecho otras, que está viendo la recompensa en el campo, que lo ha pasado especialmente mal con la muerte de su padre justo antes del Mundial y que por fin se le reconoce con levantar un premio así de importante. Tiene ya en la mano Irene Paredes esa copa, va lenta hacia sus compañeras. Alicia, a punto de subir al cielo. De la Nations League son historia, es un equipo histórico que no tiene techo, que comparte esa alegría con todo un país, son campeonas del mundo también de la Nations, la alegría de las futbolistas que se lo han ganado, se lo han trabajado en un año muy complicado, donde no solamente han ganado en el terreno de juego, sino también fuera de él, en esa lucha por la igualdad, por el respeto a la mujer y en esa lucha por sentirse futbolistas profesionales, porque es lo que son, futbolistas de élite, ganadoras y campeonas, como decíamos, del mundo. Y esta competición que otorgó ese billete que España ya tiene para los Juegos Olímpicos y ahora con este título saltan y brillan aquí frente a los aficionados en la Cartuja, celebrando este título ganado tan solo 6 meses después de ser campeonas del mundo. Es algo indescriptible, prácticamente inigualable y ya lo decían con Roberto, las protagonistas que quieren ir a por más, que no tienen ahí nada que perder, que van a ir a por todas en París 2024, en esos Juegos Olímpicos donde van a pelear también por el oro. Estoy convencida, aquí no hay nada
que se les, vamos, escape a estas jugadoras porque son capaces de esto y de mucho más. Lara, todo tuyo para acabar de cerrar esta celebración. Solamente vemos sonrisas mientras estas jugadoras siguen celebrando, siguen cogiendo todas esa copa que las acredita como campeonas de la Liga de Naciones. No sé qué se os pasa por el cuerpo, Marta, María, al verlas. Envidia, les preguntaba antes Roberto a Virginia si tenía envidia. ¿Vosotras qué se os pasa por el cuerpo? Pues a mí me emociona porque hasta hace bien poco he estado en ese vestuario, conozco jugadoras, conozco muchas historias, ¿no? Y ver el crecimiento que están teniendo, vivirlo también desde un lado aquí cerquita de ellas, para mí es muy emocionante y también es muy gratificante, ¿no? Porque yo también he trabajado mucho para que todo esto pueda ser y me emociona especialmente ver a algunas jugadoras ahí levantar ese trofeo. María, ¿cómo te va a servir a ti como entrenadora cuando hables con tus chicas, con tus futbolistas y les digas estos son los ejemplos que hay que ver para motivarse? Bueno, pues como dice Marta, esto es muy gratificante porque además he tenido el placer de poder entrenar con varias jugadoras de las que forman parte de la selección. Haber puesto también el granito de arena en su vida deportiva, pues para una entrenadora o para un entrenador es lo más gratificante que tenemos, que al final es guiarles, ayudarles en su camino. Y bueno, creo que es un momento de felicidad, que todavía creo que no somos conscientes de lo que estamos consiguiendo, así que a disfrutar y darle la enhorabuena a todas las jugadoras y al staff. Muchísimas gracias por el trabajo, María, Marta. Nosotros hacemos un alto aquí para irnos al telediario, pero enseguida volvemos aquí mientras sigue cayendo el confeti en la Cartuja. Después recordamos que a las 10 en Teledeporte veremos ese documental Campeonas Camino hacia el Mundial. Hasta ahora.